parte de la nueva construcción del Hospital Churruca en la capital federal, habló sobre que la situación en el AMBA estaría controlada, que estamos en una meseta. Bueno, esto es lo que nos viene diciendo también el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, Juan Barani, que estaría en una meseta alta la cantidad de contagios, pero que la situación estaría controlada y preocupa lo que está pasando en el interior del país. Así que se espera hoy a la tarde el anuncio de la extensión de la cuarentena, al menos hasta el 11 de octubre, y seguramente paulatinamente se van a estar abriendo algunas actividades. Se habla que en la provincia de Buenos Aires ya se liberaría la construcción privada, ¿eh? Así que se estarían volviendo a trabajar albañiles, electricistas, plomeros, herreros, pintores y demás. Así que estamos a la expectativa de lo que puede llegar. No creo que antes que termine el noticiero esté grabado el mensaje. Si lo llega a estar, lo vamos a estar compartiendo. Como siempre, en la operación técnica se encuentra Federico Oyuela, Martín Alejandro Bueno, que tuvo sobredosis de fútbol. Vamos a estar hablando ahora de lo que yo le dije ayer, que River empataba. Eso quedó grabado en el noticiero de ayer. Me equivoqué nada más en la cantidad de goles. Yo dije 0 a 0, hubo 4. A ver, no hay grandes diferencias. Y de la victoria de Boca, yo le dije que no, él decía que perdía, yo dije, dudo, un empate está bien, bueno, se trajo una victoria el conjunto Xeneize. Pero bueno, vamos a hablar un ratito a ver qué le pareció la actuación de River a Martín. Desde sus hogares, Naomi París, Karina Zeleijo, Ángel González, Víctor Parada y Cristian Armaño, todos ellos hacemos Moreno Noticias Semanario Actualidad y estas son nuestras vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, guión bajo primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario @gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Ahí compartíamos las vías de contacto y ahora vamos a ir con el pronóstico del tiempo. ¿Cómo viste el partido ayer, Martincito? Aparte que con los ojos y por televisión. Con cerveza también. ¿Eh? ¿Qué viste? ¿Todos los partidos? ¿A qué hora arrancaste, Martín? No, el de Racing lo vi al final. Vi el final porque Bueno, lo de Racing. estaba haciendo un mueble justo. Estaba de Ayer carpintero. Racing perdió 1 a 0 frente A a Nacional de Nacional, Montevideo. al Sí, bolso. Qué grande lo del Uruguay. gordo, el gol lo hizo Bergesio. Yo no sé, pensé que estaba Sí, señor. retirado Bergesio. Vergesio. ¿Qué tiene? ¿Como 37, No, 38? 40. 40 y algo tiene. ¿Eh? Sí. No, habría que checarlo, no sé si llega a los 40, ¿Sí? Bergesio, pero el gol de penal, pero se dio un hecho histórico Es y eterno. para destacar en el partido de ayer de Racing frente a Nacional, porque las juezas asistentes fueron dos chicas, dos mujeres argentinas, y me parece que está para destacar. Bueno, es la primera vez que en la Copa Libertadores hay árbitros mujeres, y me parece para destacar. Después el empate de River en dos, estuvo casi para ganarlo en la última bola con el cabezazo Yo de cuando iba a Spinola. 2-1, yo cuando iba a 2-1 dije, uy, tomá, Rodrigo, tomá, tomá, y de repente otro gol en contra, dije, bueno, metimos 4. Bueno, sí, a ver, y los cuatro, a ver, los dos goles en contra de River no es que, a ver, fueron errores de los defensores que metieron los goles, sino que, a ver, tiene que ver con la virtud también del rival, porque el que hace Enzo Pérez en contra le rebota en el pecho y lo coloca Armani, y el otro Armani corta la pelota, pero venía a la carrera Angelici, ¿no? Es Sí, Angelici, ¿no? Angelici. Angileri. Angelici. Angileri, Angileri. Angileri. Angelesi era el presidente de Boca. Angileri. Muy bien. Y se lleva puesta la pelota, así que un poco para. Pero hay una cuestión que en el fútbol nuestro, bueno, nosotros atravesamos nuestra juventud futbolera en la dicotomía entre Menotti y Bilardo. Vos, Martín, vos no habías nacido todavía. No. Gallardo tiene algo de Menotti,
Tiene algo de Menotti. Esa presión arriba que hace constante es muy de Menotti, eso. Los equipos del flaco Menotti de los 80. Nada más que defensivamente el River está mejor parado, más allá de los dos goles en contra, mejor parado que los equipos de Menotti. Digo, es un equipo que presiona arriba. Es muy interesante la propuesta que hace Gallardo, porque no solamente tiene que recuperar la pelota arriba, sino tiene que tener precisión para jugarla después en espacios reducidos. Es muy interesante, y teniendo en cuenta que River hacía casi 6 meses, o más, sí, de 6 meses. Se notó, en algunos jugadores que estaban más flojitos. Sí, pero esto tiene que ver con el tema de la competencia, pero me parece que para destacar es el equipo. Y después de la victoria de Boca, la verdad que el partido no lo vi, no sé cómo jugó Boca contra Libertad. Toto Salvio la rompió. ¿Sí? Sí, jugador. Bueno, yo, jugador. La verdad que no lo vi. Al partido de Boca, pero esto habla de una cuestión. A ver, yo soy hincha de fútbol, más allá de todo. Soy hincha de River y hincha de Alem, pero a mí me gusta el fútbol, particularmente. Para mí el mejor jugador que viene en una cancha es Diego Armando Maradona. No, yo no tengo ningún tipo de duda. Lo vi jugar a Messi, pero Maradona era superior. Era superior por la estrategia de juego, por un montón de cuestiones. No estoy hablando del Maradona fuera de la cancha, estoy hablando del Maradona dentro de la cancha. No vi otro jugador como Maradona. Digo, por eso yo soy hincha, me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol. Pero esto marca, y con esto cerramos este espacio para hablar de la vuelta del fútbol argentino a la Copa Libertadores, del nivel que tiene el fútbol argentino. Del nivel que tiene el fútbol argentino. Hay muy buenos jugadores en el fútbol argentino. Bueno, ayer River contra un equipo brasilero en Brasil. Boca contra un equipo paraguayo Libertad. En Paraguay. Por eso, contra Libertad en Paraguay. Digo, marca las claras. Y Racing, según lo que me dijeron, no lo vi, pero vi un resumen. No jugó mal tampoco Racing. No tuvo suerte. No. Y después también Defensa y Justicia le ganó. En Racing. Sí, y Defensa y Justicia le ganó a Delfín por 3-0, con 2 goles en 3 minutos. Bueno, me parece que estamos en un buen momento del fútbol argentino, esperemos que esto después se replique a nivel nacional, digamos, de selección nacional, quizás. Sí. Vamos con el dato del clima, ¿cómo va a estar el tiempo? Yo no sé si hizo tanto frío en el día de hoy, yo me dormí como a las 4 de la mañana finalmente. Hoy, y yo la verdad que no sentí frío. 6 la mínima, 23 la máxima para el día de hoy. 23 debe estar haciendo. Un muy lindo día. Mañana sábado y domingo a pleno sol. 3 la mínima, 16 la máxima para el sábado. 4 y 21 para el domingo. El lunes, 7 la mínima, 20 la máxima. El martes, 10 la mínima, 22 la máxima. El lunes, día de la primavera, va a estar nublado. A ver, con mucha responsabilidad, esperemos que no se llenen las plazas, los lugares, con los pibes. Estamos en pandemia. Por favor, un poco de criterio. Así que ese es el pronóstico del tiempo para los próximos días. Vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Tiene que ver con un comunicado que nos había llegado en el día de ayer. Lo confirmamos en medio del noticiero, pero también acordamos una nota. Entonces me parecía que era importante conocer directamente la voz de un delegado de ANSES. ¿Por qué? Porque la semana que viene, si no hay reunión paritaria, no hay avance en las negociaciones, va a haber medida de fuerza. ¿Cómo va a ser? Va a ser parcial, digamos, la mayoría de los trabajadores hoy están respetando servicios a través de plataformas virtuales, entonces lo que están buscando es un apagón, si es que no hay avances en las negociaciones. Estuvimos hablando con Carlos Ortega, que es delegado de APOPS, que es uno de los 4 gremios que integra la vida laboral de ANSES, y nos contaba con respecto a esta medida de la semana que viene, si es que no se avanza en las negociaciones. Bueno, en realidad tiene que ver con esta discusión de paritarias. Nosotros, el gremio, en el mes de mayo,
ha mandado como corresponde la solicitud a la directora ejecutiva a fin de que llame a paritarias, porque todos los años se llama a mayo, entre mayo y junio, para discutir lo que tiene que ver no solamente con el salario. ANSES en los últimos tiempos ha tenido muchas también deficiencias, ¿no? Entonces, en paritaria quiero aclarar también que se discute absolutamente todo, condiciones de trabajo, cómo se va a realizar esto con el tema de la pandemia también, que ha afectado a muchos trabajadores, ha afectado a la sociedad en particular. Y no hemos obtenido ninguna respuesta. Primero pensamos que se daba todo en el contexto de esto de la pandemia, que en algún momento nos iban a convocar. Y la verdad que pasó mucho tiempo y bueno, no es que se nos agota la paciencia, pero estamos llegando ya a fin del mes de septiembre y la directora ejecutiva no ha dado señales de que quiere convocar a los gremios, ¿no? Es una lástima, porque esto en realidad afecta a toda la sociedad. Nos han declarado trabajadores esenciales, entendemos el motivo, y como trabajadores esenciales creo que también merecemos respeto, como merecen respeto los trabajadores esenciales de la salud, que han sido convocados por este tema de la pandemia para hacer hincapié en el control de la enfermedad de la sociedad. Y nosotros hemos sido convocados también para brindar soluciones a la sociedad. Vos imaginate que está el tema, se implementó el tema del ingreso de familiar de emergencia, que en un principio era para una X cantidad de personas y terminaron siendo 9 millones, 9 millones y pico de beneficiarios. Y eso cargó sobre las espaldas del ANSES. Amén de todas las otras prestaciones que se realizan en forma habitual y que, bueno, tuvimos que buscarle también la vuelta para que ninguno se quede sin tramitar sus beneficios. Hoy estamos trabajando mucho desde, como lo indicó el Ministerio de Trabajo, incluso el Poder Ejecutivo, de hacer trabajos virtuales, digamos, ¿no? A través del uso de la tecnología. Y lo hemos estado haciendo con mucho esfuerzo, porque a veces se toman decisiones que tienen que ver con un contexto social, en capital quizás, o en los lugares un poco más urbanos. El tema de la conexión está buena y por ahí pueden hacerlo normalmente los trámites, pero en las zonas como las nuestras, donde hay lugares donde no llega el internet, donde hay un teléfono para 5 o 6 personas, donde hay una computadora para los chicos de la escuela, los padres, es complejo. Y así todo le hemos estado poniendo muchísima, muchísima voluntad. Sí, sumale que en las agencias que están haciendo turnos hay contagios, digo, hay trabajadores que se han contagiado y que esto ha generado, sin ningún tipo de dudas, un problema también en sus viviendas. Sí, por supuesto, y lo hemos dicho desde el comienzo de la pandemia. Hemos tenido charlas. Bueno, yo tengo, nos han puesto un jefe nuevo en el ANSES, y he tenido charlas con él en un principio, presionado quizás también por la empleadora de que querían abrir las puertas de la UDAI, aún tomando en cuenta que el volumen de gente no iba a ser el mismo. Temas, ya lo sabés porque muchas veces hemos hablado del tema. Por la oficina de Moreno solamente, no estoy tomando la de Jujuy, pasan alrededor de 1.000 personas por día. En un contexto pandémico, donde la instalación no está preparada para albergar tanta cantidad de gente, era imposible, imposible abrir las puertas. Bueno, la directora ejecutiva, obviamente, desde Córdoba 720, pleno capital, donde las condiciones, vuelvo a repetir, son otras,
Había manifestado, se había manifestado en estos términos de que había que abrir las puertas de las oficinas, que había que reducir los turnos, y a mí me parece perfecto, pero en oficinas como las nuestras, Merlo, José Paz, Malvinas Argentina, la verdad, el contexto es totalmente distinto. Y como vos bien decís, en la oficina de Trujillo y abrieron las puertas, se estuvo atendiendo y ahí tuviste cuatro contagiados mínimo, mínimo. Y aparte que no están dadas todas las condiciones, digo, yo le pedí a la empleadora que a los compañeros que sí van a prestar servicios a la oficina, por lo menos tengan la capacidad de hacerle el testeo, el hisopado, por lo menos para saber que no están contagiados y en el caso futuro que se contagien, deslindar también la responsabilidad del empleado, ¿no? Porque acá también tiene que ver con responsabilidades, tiene que ver con la responsabilidad que asumen los que conducen el ANSES y parece que siempre la responsabilidad termina siendo del empleado. Así que ha sido un tiempo difícil donde hemos quedado muy relegados. El poder adquisitivo, como el de cualquier argentino, se ha visto muy afectado. Se ha visto muy afectado, evidentemente, por la crisis de la pandemia, no por un contexto meramente político y social de la Argentina. Lo hemos visto en el mundo. La gente tiene la posibilidad hoy de informarse y países del primer mundo han visto afectada muy fuerte su economía y las relaciones de trabajo. Lo cual no implica que se sigan discutiendo cosas. Y en el marco de esta situación de la pandemia, digo, nosotros hemos sido muy respetuosos de las autoridades y lamentablemente no hemos encontrado eco por parte de esas autoridades, ser respetuoso con los trabajadores y convocarnos, ¿no? Es un simple acto de sentarse a discutir y no cerrarse en su burbuja y decir esto ya va a pasar o como siempre esperan el cansancio de los empleados. Y la verdad que es lamentable, porque si el ANSES no trabaja, hay un fuerte conflicto social. Hay mucha gente que necesita jubilarse, pensionarse. El tema del IFE fue un tema muy, muy complejo, demasiado complejo. Están las asignaciones familiares, están los desempleos, que ha crecido mucho el índice de desempleo en Argentina, a pesar del decreto del Poder Ejecutivo, donde se manifestaba en contrario, y de hecho se han hecho, también el ANSES se ha hecho cargo de porcentajes de salario de los trabajadores en blanco de muchas empresas. Digo, el trabajo es arduo, fue mucho, y lo único que pedimos es que nos reconozcan como trabajadores y que nos sentemos en la mesa a negociar, que es lo único que en este aspecto interesa no solamente a los trabajadores, sino creo que debería interesarle al empleador, ¿no? Carlos, por último, ante la ausencia de diálogo, de negociaciones, de una mesa paritaria, ¿qué medidas van a tomar? Bueno, las medidas que estamos tomando es, primero hemos avisado, hemos vuelto a avisar, se han hecho asambleas en este contexto de lo virtual, que tienen muchísima validez. Porque algunos por ahí especulaban que como hay mucho mucho trabajo remoto, eso iba a impedir la acción gremial, y la realidad es que no pasa eso, los compañeros están informados, y estamos evaluando medidas. En principio, bueno, se va a hacer una asamblea mucho más importante. Pero de acá al 21 o 22 de septiembre va a haber seguramente un quite de colaboración por parte de los trabajadores que están trabajando en forma remota, que no es que están en la casa y prenden la máquina a las 11 de la mañana y la apagan a la 1 de la tarde. No, cumplen el mismo horario,
porque estamos siendo monitoreados, están siendo monitoreados como corresponde, donde implica que cuando uno prende su computadora, diga que está presente, diga cuando para ir a comer o diga cuando deja de trabajar, se lo controla. Y es un trabajo bastante complejo por las características, ¿no?, de la comunidad y de la sociedad. Lo que nosotros estamos planteando es, se le ha dado 48 horas, porque si bien todos están rumoreando de que ya se han sentado a negociar paritarias, quiero recordar que el ANSES no pertenece al régimen paritario nacional en su conjunto, a pesar de que es un organismo nacional. El ANSES es un ente autárquico, por lo tanto tiene su propio convenio colectivo, tiene sus propias autoridades, y si bien en el marco general han sido convocados a paritaria los gremios de nivel nacional, nosotros en ANSES creemos que tenemos que negociar directamente la paritaria con quien hoy es el representante, digamos, del organismo, llámese Fernanda Raberta o llámese quien tenga la potestad para negociar. Va a haber un quite de colaboración seguramente después de esa asamblea. Estamos atendiendo en forma virtual casi los mismos casos que se atendían antes de la pandemia en las unidades de atención. De hecho, te paso un dato, la gente sábados y domingos también sigue mandando sus consultas. No se atiende sábado y domingo, pero eso hace una acumulación de trámites que se tienen que resolver después durante la semana. Y son muchísimos. El otro día hablando con mi jefe, en un sábado y domingo y un feriado que hubo un día lunes, se acumularon casi 1.400 trámites o consultas, más después las que vienen en la semana. Así que me parece que va a ser un tema muy complejo. El quite de colaboración implicará, supongo, que apagar las máquinas 2 horas, 3 horas, y así ir incrementando hasta dejar de prestar el servicio, en el caso, y espero que no, en el caso de que la empleadora no acceda a la convocatoria que por ley nos corresponde. Bueno, ahí escuchábamos a Carlos Ortega, uno de los delegados de los 4 gremios que hay dentro de ANSES, en este caso APOPS, que, bueno, ya anticipa que si no hay avance en las negociaciones respecto a las paritarias, la semana que viene se vendrían una serie de medidas de fuerza, específicamente con quite de colaboración y una especie de apagón electrónico, ya que muchos de ellos están haciendo el trabajo de manera virtual. Vamos con los mensajes del vivo de Facebook. Gabriela Suárez, buen viernes, Rodrigo, ganó Boca. Ah, casi me olvido de felicitar a los jugadores de River, que hicieron 4 goles, y River lo puso con B larga. Qué fea actitud, Gabriela. Le metimos 3 en Madrid. Tal cual. Hugo Carrió, saludos a todo el mejor equipo de la información. Me parece que se equivocó de canal. Bueno, empatamos, pero metimos 4 goles, dice Víctor. Forastero Poggi, hola Rodrigo, preguntale a Martín, ¿qué pasó con River? Jajaja, buen programa, éxito. Che, te están gastando, gordo. Romina Solórzano, faltan DT mujeres. Faltan DT mujeres, dice mi hermana. Sí, faltan un montón de actores femeninos en el fútbol. Igualmente, creo que la desconstrucción está en marcha. Falta un poco, falta. Pero me parece que nos vamos a ir acostumbrando a ver en el campo de juego más presencia femenina. Nosotros como equipo de trabajo estamos descontracturados de hace mucho tiempo, desconstruidos, descontracturados también, desconstruidos de hace mucho tiempo, tal es así que Karina Zeleiko debe ser una de las pocas, no me atrevo a decir la única, pero una de las pocas camarógrafas que firma fútbol de ascenso de hace 5 o 6 años, la verdad que no me acuerdo. La flaca Laura Camino nos hizo un montón de veces los comentarios en los partidos de Atlas. Así que nosotros estamos habituados a la presencia femenina en las transmisiones. A muchos otros les falta mucho. Hay todavía
No, machirulos, podríamos decir, no misóginos, machirulos, que se burlan de alguna situación en la que participan las mujeres y que nosotros continuamente los repudiamos en las transmisiones que hacemos. Pero es un paso adelante. Todavía, yo no me acuerdo, y no sé si Karina estará escuchando ahora, sí, jueza de línea en varios partidos de Alem y de Atlas, pero no recuerdo árbitro principal mujer. No recuerdo. No quiere decir que no haya habido, pero yo por lo menos no recuerdo. Y sí, los planteles No, no van a putear más falta. los jugadores, ¿eh? Creo que se van a caer más. Es como que, A viste. ver, claro, inclusive los hinchas mismos, ¿eh? Sí. He visto los hinchas mucho más contenidos Acá Fede con me los dice, jueces. sí. Y con los jueces de línea femenino lo he visto mucho más contenidos, ¿eh? A un juez de línea hombre lo reputean de arriba abajo, con la mujer se cuidan más, ¿eh? Hasta que No pase el digo que tiempo no y la lo puedo. acomodemos todo y empiecen a putear. Ahí la van a putear Hasta que esté como la cualquiera. igualdad. Sí. Hugo Escúchame. Carrió, Rodrigo, sos un genio, pienso exactamente lo mismo de Maradona y Menotti, abrazo, dice. Normita Córdoba, qué grande la KD, aunque perdió, jugó muy bien, dice Normita. Ramona Vidotto, ANSES no está trabajando y quieren aumento. Estos sí que no tienen vergüenza, dice. Micaela Dayana, opa, ¿dónde estás? Mirá las boludeces que comparten, las noticias que les mando, que son realmente importantes, no las publican. ¿Por qué? Porque les pagan para que esa noticia no se difunda en todas las radios, en todos los medios. Chanta, ¿y qué mandaste, Micaela? Y si no te Tranquila, gusta, no, tranquila. no, no, nadie te está obligando a que nos mire, pero no sé de qué estás hablando. Carlos, ¿sabes cuándo van a trabajar, cuándo van a pagar el alquiler de ANSES y Trujuy que hace 30 meses que no pagan? No tengo ni idea, Carlos. Habría que averiguar si eso no lo tenía que pagar el municipio. Kiara, buenas tardes, Rodri, muy lindo programa, como todos los días. Aguante Boca, dice Kiara. Me quedé con esto de Micaela Dayana, no sé qué corno se estará refiriendo. Ah, ya llegó el informe epidemiológico, muchachos. Le mandé. Ahí lo estoy mandando a todos. Bueno, sí, algunos repetí. WhatsApp del canal. Alexis, hola, soy Alexis, me gusta cuando hablan de fútbol y Martín tiene que tener un sector de deportes. Te vamos a ascender, Martín. José, hola Rodrigo, soy José, consulta. ¿Hay alguna ley sobre los terrenos baldíos con dueño para que mantengan limpio el lugar? Frente a mi casa hay un terreno que está juntando pastos, yuyos y mugre. El dueño no lo limpia porque vive a la vuelta y en esta época del año que empieza el tema de los mosquitos, dengue, etcétera, la verdad no me hace ninguna gracia tener ese criadero de pestes enfrente de casa. ¿Se puede accionar legalmente? Ya hablamos con él, pero no hay casos. Gracias. La verdad que desconozco. Tendría que comunicarte con el área, ¿cómo se llama? Comunitaria de la municipalidad. Ah, se me fue el nombre. Comunitaria es la segunda parte del nombre. Bueno, relaciones comunitarias, una cosa así. Se me fue el nombre. De la municipalidad, Carlos. Entré en la página, José, perdón. Entré en la página web del municipio, fíjate que están los números de teléfono. Me olvidé cómo se llama el área. Te pido disculpas, fíjate que te va a aparecer ahí. Walter Graceri, ¿cómo andás, Rodri? Equipo, los molesto si pueden pasarme el número o contacto del RENAPER o para hacer el DNI en lo posible rápido. Decían en el quinto, pero no conseguí para contactarnos. Gracias, el cariño y respeto de siempre. Buen finde. Walter, lo tenés que hacer en la página web del RENAPER, Registro Nacional de las Personas. Ponerlo en el buscador Google y ahí. Yo no sé, se rumoreaba lo de Cuartel Quinto, pero la verdad que no vi ninguna publicación que estuvieran haciendo operativos en Cuartel Quinto, Walter. Ernesto, mando una imagen, la tienen los muchachos del control. Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo andan? La comunidad judía recibe el año 5781 entre el 18 y el 20 de septiembre. Un saludo para ellos. Otra cosa, anoche pasadas las 24 horas se escuchó un tiroteo que duró 10-15 minutos. ¿Sabrás qué pasó? Abrazo grande a Ernesto de Moreno Centro. No, no escuché nada y yo me fui a dormir, vuelvo a repetir, me dormí como a las 4 de la mañana, sí, y no Y ganó escuché Boca por nada. eso. Y capaz que habrán sido los festejos. ¿A qué hora terminó el partido ese? Y ¿Terminó más o menos salieron a ahora? los corchazos, seguro.
Ah, bueno. Y nos manda un flyer que dice Rosh Hashaná. Hashaná, algo así. Hashaná, que es el año nuevo judío, 5781. ¿Y qué tiene de fondo? Nosotros que estamos en el 2020, Sí, nos nosotros parece nos eterno. preocupamos por el 2020, ellos ya lo pasaron dos veces. Bueno, feliz año. Bueno, vamos, Feliz año para la muchachada. A ver qué me dice. Karina me estaba mandando un mensaje. Vamos a hacer la primera pausa. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Universidad Nacional de Moreno, en su décimo aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, dos ciclos de licenciatura y cuatro tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno, nuestro derecho, nuestro lugar. Nuestro futuro. Hipermercado Mayorista Ruta 25. Ruta 25 entre Victorica y Gaona y Constitución 1850, ex Ruta 7 Luján. Hipermercado Mayorista Ruta 25. Pinturerías Maranata, Avenida Victorica y Bartolomé Mitre, Moreno. Línea completa Tersuave. Tarjetas de crédito y débito. Lunes a sábados, 15% de descuento y tres cuotas sin interés. Pinturerías Maranata. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestras o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Sanitarios Moreno, 15 años junto a usted con los mejores precios en cerámicas, porcelanatos, guardas, pisos y revestimientos, muebles y accesorios para el baño y la cocina. Grifería, loza sanitaria, termotanques. Vas a encontrar las mejores marcas y novedades del mercado al mejor precio. Te esperamos en Avenida Victorica 1024 Moreno. Teléfono 0237-463-0347. Mi nombre es Mirna Bogado. Fui una de las pacientes diagnosticadas con COVID-19 y llegué a hacer el mismo estudio de mi nene, el hisopado, porque mi nene había presentado síntomas. Ángel, de 4 años, que también dio positivo. Fuimos hasta Lupa. De Lupa nos trasladaron al Hospital de Moreno, Mariano Luciano de la Vega, donde nos recibieron en pediatría con mi nene. Al día siguiente nos llaman del centro de aislamiento y me ofrece ya todo lo que uno necesita dentro de la casa, nos ofrecieron ahí. Me emociona recordar porque
uno nunca piensa que va a llegar a eso, que le va a tocar. Yo sabía que había dejado acá en casa a mi hijo de 2 años y mi marido, que es discapacitado, y mi miedo era que ellos también presentaran síntomas. No te alejes, no señales, acércate y dale una mano a esa persona que está necesitando. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad. Seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar de usurpaciones. Esta semana estuvimos dialogando con Gino Burdini, que es propietario de un campo de 13 hectáreas que ha sido usurpado en las inmediaciones del Parque Municipal Los Robles, sobre la calle Ramón Falcón, casi esquina Chopin. Allí se encuentra este campo que fue objeto de usurpación en noviembre del año pasado. Bueno, Gino Burdini está reclamando que la justicia actúe y que los usurpadores sean desalojados. Vamos a compartir el testimonio del propietario de este campo. Estamos con Gino Burlini, que es propietario de un campo que fue intrusado, si la memoria no me falla, a principios del mes de noviembre del año pasado, casi en el mismo momento que se produce la toma de Ruta 23 y Oblien. En aquel momento, una cantidad importante de personas había ingresado en este campo, que está ubicado sobre la calle Ramón Falcón. Corríjame, Gino, si estoy equivocado. Sí, está sobre Ramón Falcón, intersección con la calle Chopin, en un sector, sí. Bueno, cuéntenos qué es lo que pasó ese día y cómo está la situación hoy. Bueno, ese día fue un domingo muy lindo y armaron unas 40 personas aproximadamente, entraron violentamente, en forma amenazadora, y con machetes, filmándome, y bueno. Le dije que era el propietario, tuve que llamar a la policía, vino la policía, pero nos amenazaron a los 3 policías que había y a mí de una forma muy brutal. Y, bueno, tuvimos que hacer la denuncia al otro día en la fiscalía, UFI número 5 de Moreno, que nos atendieron muy bien, o sea, en cierta forma fueron muy veloces. Y lamentablemente, después, con el tiempo, nos dimos cuenta que fue todo un armado de una persona que tiene un merendero ahí, que trajo una gente de San Martín, una villa. Y obviamente, por más que le presenté que uno tiene, que uno, aparte me conocen todos ahí, o sea, yo hace 20 y pico de años que compré ahí. Y hicimos, no sé, un montón de actividades, o sea, de agricultura, pero justo estábamos cerrando el predio en forma con alambre olímpico. Me faltaba un día y medio de trabajo para cerrarlo todo y empezar a hacer el loteo, que justamente presentamos los planos y todo, como para hacer un buen loteo como corresponde, ¿no? O sea, con los requisitos que te exigen las leyes y los reglamentos de la municipalidad, ¿no? Ese gran predio está todo intrusado. ¿Cuántas hectáreas son? No, en total son unas 13, 14 hectáreas más o menos. Ese predio, ahí en ese lugar, son 3 fracciones, en total es casi la mitad intrusada. Es decir, que serían unas 7 hectáreas. ¿Cómo? ¿Unas 7 hectáreas serían las que están intrusadas? No, 13. Ah, 13.
3. Que justamente son las que están, digamos, exactamente. Tengo, hay dos fracciones grandes. Uh-huh. Una da sobre los, ¿cómo es? Sobre los robles, claro, sí, sí. Pero nosotros estábamos avanzados en hacer justamente un predio muy lindo, un loteo, no sé, ecosustentable. Habíamos puesto carteles y todo, chicos, porque obviamente nos demora mucho la aprobación de los planos y todo. Pero bueno, o sea, en forma violenta, o sea, después nos enteramos que vinieron vecinos a tomar tierra, diciendo cualquier pavada. Pero bueno, hubo varias notificaciones de la fiscalía. Vino un tal Brito, la hermana, otro más. Le dijeron que tenían que desalojar, adelante mío, ¿no? Después hubo varias notificaciones, no se presentó a nadie, y después después se radicó en el juzgado número 2 de garantías de Moreno General Rodríguez, y exigió más notificaciones, como si fuera censos, que fue medio complicado de notificar. Solamente una sola persona vino por propia voluntad y devolvió el terreno usurpado. O sea, porque en cierta forma están todos cometiendo un delito de penal de usurpación ahí, ¿no? Obviamente. Independientemente de la estafa de que han hecho muchos de vender algo que no es de él. O sea, lo mismo que yo me meta en tu casa y te ven aparte del terreno del fondo. Una cosa de loco, ¿no? Pero bueno, no hay respeto ni nada por el estilo. Hace un mes más o menos, o sea, se quisieron apropiar un poquito más de terreno, fui, los encaré a tres sectores, porque son tres sectores ahora, o sea, manejados por tres grupos diferentes, ¿no es cierto?, dentro de la toma. Saben muy bien que es una toma, saben muy bien que hay un propietario, saben muy bien que está judicializado. Pero bueno, lamentablemente sé que muy del lado izquierdo, o sea, del lado del fondo, o sea, alquilan las chozas, ¿no es cierto? Alquilan, independientemente que se roban la luz, se cobran por la luz, no sé, es como si fuera un negocio separado, aparte todo ilegal, ¿no? Gino, desde aquel noviembre, no voy a pedir que identifique a todos, pero usted notó que hay un recambio de los ocupantes, digo, que se están haciendo negocios inmobiliarios ilegales, digo, que están vendiendo esos predios. Sí, me han comentado. Sí, me han comentado que hay muchas personas que son del barrio, que fueron, vendieron y se fueron, ¿no? Ah. Obviamente, eso, bueno, obviamente espero que alguien los denuncie como estafadores, ¿no? Especialmente las víctimas, porque yo no puedo hacer una denuncia ahí, ¿no? Entre 3 y 4 procedimientos de droga, y los vecinos están todos muy locos y muy intranquilos, o sea, por el simple hecho de que la criminalidad, o sea, ha aumentado mínimo 5 veces en la zona. Y bueno, la policía también, o sea, hubo 3 cambios de comisario en los últimos 4 meses, o sea, y la verdad que no sé, o sea, ahora estamos esperando el último censo decretado por el juzgado de garantía número 2, que fue el 14 de marzo, ordenado que lo haga la fiscalía y la municipalidad, pero en el tema de la cuarentena, pandemia, todo esto, hasta el día de hoy, la última noticia que tengo de la fiscalía es que se han reanudado la semana pasada los censos, y que tiene que hacer un censo y después viene este censo de acá. Gino, que sí quiero decir. ¿Hay construcciones de material o siguen siendo precarias como en aquel momento? Hay mucho, o sea, el 90%, 95% son de chozas de madera, ¿no es cierto? Y hay 3
tres, no sé si hay cuatro, de material, pero esos son realmente gente que fue estafada, ¿no? O sea, que creyó que estaba comprando, bueno, no sé cómo se puede comprar, está bien. O sea, la gente, uno tiene necesidad y no pide nada, pero, o sea, no. O sea, eso se compró hace más de 20 años y justo cuando estaba por terminar de cerrar y empezar con las máquinas, porque obviamente yo tengo las calles marcadas y no puedo hacer nada, no. O sea, no puedo seguir trabajando y dar el campo. A mí me exigen la municipalidad lotes de 800 metros, forestarlo, hacer las calles, los pluviales, la luz. Y acá viene un grupo de tipos y hacen lo que quieren y no sé, no, o sea, no hay respeto por nada, bueno, ni por el dueño, obviamente, ¿no? Pero ¿usted considera que fue armada esta toma, digo, esto que me mencionaba anteriormente, digo, aprovechando justamente el recambio de gobierno? Sí. Esto, el que lo organizó sabía muy bien que al otro día estaba todo cerrado y le iba a ser más difícil. Si no era ese día, el lunes o más tarde, un día y medio más, el martes a última hora, ya hubiera estado todo cerrado. Fue la primera. Olímpicamente. ¿No? ¿Fue el primer intento de toma que sufrió? Sí, fue. No, nunca tuve ningún tipo de problema en todas las horas. En 27 años. No estamos hablando de dos días. ¿Sí lo sigue pagando las tasas municipales por ese campo? Sí, claro. O sea, tengo deuda porque obviamente, o sea, no es fácil pagar todo. Porque no solamente se paga la tasa municipal, hay que pagar el impuesto del ARBA, y aparte tengo que pagar el complementario, otro impuesto que creó Scioli cuando fue. Aparte, los derechos de subvención, los derechos de construcción, todo. Es algo que es muy costoso todo, y hasta aparte tengo que... La construcción de las calles la tengo que hacer yo, ¿cierto? No, la municipalidad no hace nada, ni las mantiene, ¿no? Obviamente. Pero bueno, siempre fue así, ¿no? No es que... En el otro campo que, digamos, que quedó sin ocupar, ¿usted qué tiene? ¿Personal, digo, cuidándolo? No. Tengo ahora, tuve que contratar personal policial para que esté guardando, pero ya hicimos las calles, todos los pluviales, y estamos esperando la aprobación del plano, que teóricamente se presentó conforme a cómo quería Catastro, pero quiero justamente un visado de la municipalidad, de Catastro, que está permitido eso, porque eso va a llevar muchos años vender y desarrollar todo, ¿cierto? Gino, está esperando entonces novedades de la justicia ahora, digo, que se reactiven. Teóricamente la semana que viene tengo fe que venga el censo, que es el último paso que pidió la jueza como para decretar el desalojo, porque en cierta forma se quejaba la jueza de que era muy chico, que no habían hecho el trabajo la fiscalía. Pero de la municipalidad también, o sea, tuve muy buena respuesta, o sea que con el agente del IDUAR y la policía y el censo de la fiscalía, tengo entendido de que, bueno, que lo van a hacer en forma conjunta, porque ya tengo, me dijeron que lo van a hacer en forma conjunta, una vez que lo aprueba las circunstancias de esta pandemia, ¿no? Que hace 6 meses que estamos dando vueltas, ¿no? Esperando. Bueno, y 10 meses después espera recuperar su predio. Por supuesto, no voy a claudicar. Ya hablé, o sea, el día que fue feriado, un lunes, fui y hablé con ellos todos personalmente, a tres grupos diferentes, y dije que yo no voy a claudicar, o sea, en mi derecho, porque esa es mi tierra y eso va a ser mi proyecto. Un proyecto muy bien pensado, un ecosustentable, con energía solar, algo muy novedoso en el mercado, y lamentablemente todo trabado por estas circunstancias, que obviamente no es a mí, sino también cuántas, o sea, miles de hectáreas, o sea, no sé, esto obviamente obedece a un plan político, obviamente, ¿no? Porque antes no pasaba esto, cuando había otra
otra gente construyendo el país, ¿no? Gino, le agradezco muchísimo el contacto. Espero que podamos, o sea, por vía pacífica, y que acepten y respeten, porque siempre dijeron que cuando esté la orden de desalojo, ellos se iban, varias veces repitieron, ¿ya? Y espero que lo cumplan, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Gino Burdini, propietario de este campo ubicado en los fondos de La Reja, en las cercanías del Parque Municipal Los Robles. Es más, la parte final del campo linda con el Parque Municipal Los Robles, comienza este campo en Chopin y Ramón Falcón, y que está ocupado desde el 10 de noviembre del año pasado. Fue casi simultáneo con la ocupación del predio de Ruta 23 y Obrien, digamos los dos predios, el lindante al Polideportivo Municipal Las Catonas, lindante al Cicla Viviana y el que se encuentra enfrente. Bueno, están esperando que se lleve adelante el censo para producir el desalojo. Recordemos que hay una ley votada por la legislatura provincial que vence el próximo 30 de septiembre que impide que se lleven adelante desalojos. Bueno, todos estarían motorizando a partir de los primeros días de octubre. Tal es así, esto se lo comentaba hace una semana atrás al menos, que la Cámara de Apelaciones de Mercedes le dio la razón al juzgado de garantías que ordenó el desalojo del predio de Ruta 23 y Obrien, el campo que es de un privado que se encuentra frente al Cicla Viviana. Así que se espera que los primeros días de octubre se lleve adelante el desalojo. Una vez que se lleve adelante el censo en este campo de Chopin y Ramón Falcón, también se estaría realizando todo el procedimiento para terminar en el desalojo. Vamos a ver qué es lo que pasa con estas medidas judiciales que quedaron pendientes con el inicio de la pandemia. Hay varios puntos en Moreno que tienen que ser reactivados judicialmente una vez que venza esta ley de la legislatura. Presumimos que no se va a votar una extensión, teniendo en cuenta la proliferación de tomas y de usurpaciones que hay en territorio bonaerense. Digo, el de Guernica, el del presidente Perón, con más de 2.000 ocupantes, digamos, genera un impacto. Si la legislatura decide prorrogar esa ley, no va a haber desalojos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Se está esperando novedades a partir de los primeros días de octubre y la motorización por parte de la justicia de estos desalojos. Y íntimamente vinculado con el tema de las usurpaciones y la política que se enunció aquí en Moreno a través de sus funcionarios y también a través de las acciones, por qué no decirlo, de evitar nuevas usurpaciones. Recordemos que la semana pasada en el Consejo Deliberante de Moreno se votaron dos ordenanzas vinculadas a herramientas para evitar las usurpaciones. Por un lado, esto que hablábamos creo que fue el martes con María Jiménez, que es la administradora del Instituto Municipal del Desarrollo Económico Local, INDEL, respecto a los parques agroecológicos en las tierras que están deshabitadas y abandonadas. Y también hablábamos de una modificación de la ordenanza vigente desde el año 2001 que tiene que ver con la vacancia y la custodia de terrenos por parte del municipio. Estuvimos hablando, y esto se lo anticipaba ayer, con Carolina Amaya, que es la administradora del Instituto del Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno, y Duar, que tiene bajo su responsabilidad las políticas de tierras del Estado Municipal. Carolina Amaya habló sobre el tema de la modificación de la ordenanza, esta nueva herramienta que tiene el Ejecutivo para actuar más rápidamente ante tierras que están improductivas, en desuso, abandonadas y que tienen un dueño. Vamos a compartir el testimonio de Carolina Amaya, administradora del IDUAR. Nosotros, el IDUAR históricamente, el IDUAR se conformó como organismo descentralizado en el año 2000, así que la ordenanza era un poco, fue parte, autoría de, en aquel entonces, el administrador Alejandro Micieli, de la mano de lo que ya conocíamos
digo, de la mano de aquella famosa Ordenanza General 38-69, bueno, se modificaron algunas cosas, salió la 939, con eso nosotros estuvimos trabajando todo este tiempo, digo, hay un montón de lotes en nuestro banco de tierras que tienen el código de la vacancia. La vacancia es un instituto que configura esta cuestión del abandono calificado y por esta razón el Estado custodia y permanece en cada uno de esos predios, lotes y demás. Muchas de las instituciones con las que nosotros articulamos y trabajamos con el área de entidades están hoy en un lote en vacancia, ¿sí? Mientras se superponen varias cuestiones, porque digo, por un lado, el abandono de tu lote y demás, y por otro lado, bueno, digo, es de público conocimiento toda la dificultad de la toma de grandes predios y de los chiquitos, digo, entonces, bueno, ponernos ahí un poco activos y un poco no, más activos y ayornar un poco esta ordenanza en, bueno, que como ya habrás escuchado y habrán escuchado todos, bueno, nada, el carácter de ley en el sentido formal y material, como dicen ahí los concejales y los abogados. Así que bueno, nada, ahora estamos en el proceso de la reglamentación de la ordenanza, como para afilar algunas cuestiones y ponerla operativa. Pero ya está operativa, está operativa la 939 del 2001, ¿no es cierto? Cuando hablamos de vacancia y cuando hablamos de custodia, para el común de la gente, para que comprendamos todos, ¿a qué se refieren específicamente? La vacancia tiene este primer requisito, que es declarar el abandono calificado, ¿sí? Y ahí hay cuatro ítems que, bueno, que no pague la tasa, que no tenga ninguna construcción, que no tenga el cerco de la... Bueno, digo, ahí hay un... Digo, lo habrán visto y demás. Sobre eso, el Estado avanza en el lote en una figura que se llama custodia. Y bueno, y nada, o se pone una institución, o puede cortar el pasto, o puede poner un cartel, o puede, bueno, hacer acciones sobre el lote para preservarlo. Y llegar a aparecer el titular de dominio, parte de lo que tiene esta cuestión de la vacancia es que debería restituírsele su dominio, porque no estamos yendo contra la propiedad privada, como he escuchado por ahí algunas cuestiones, deberá abonarle al Estado todos los gastos que el Estado hizo en la custodia de esa tierra, y bueno, digo, siempre estamos hablando en estos términos, Rodrigo, por eso digo, escuché el último tiempo bastante mezclas de cosas, digo, no me quiero meter en camisa de once varas, pero nosotros... Desde el instituto, ni Mariel poniendo operativo una ordenanza va a hacer nada que tenga que ver con la ilegalidad ni la ilegitimidad en sus acciones y en sus actos de gobierno. Así que me parece que, digo, por lo menos acá en el instituto hay profesionales idóneos, expertos y responsables a la hora de actuar y avanzar con algunas cuestiones. Y es sobre eso, sobre lo que estamos trabajando. Carolina. Y esta vacancia está anudada a la otra ordenanza, que sí es más innovadora, porque lo que nosotros queremos es, hay toda una mirada que viene de la mano de Mariel, que tiene que ver con esto de
la soberanía alimentaria y la producción de alimentos de cercanía, agricultura familiar y demás. Habrás hablado con María de sobra, ella sabe mucho más que yo. Pero lo que a mí, en lo que a mí atañe y en mis responsabilidades, preservar el área rural en su zonificación, en su uso y en la activación de ese uso, porque en general la tierra rural de la que estamos hablando y donde se enmarca la ordenanza del parque agrario, está ociosa, está inactiva o muy pocos están realmente produciendo. Entonces, avanzar sobre eso con una propuesta superadora, con un estado activo que vincula titulares con productores, que digo, y que genera ahí los consorcios agrarios y pone esa tierra a trabajar por un lado y la preserva por otro, nos parecía que era nada, que era un círculo virtuoso esa composición. Nuestra tierra rural y nuestra tierra en área complementaria, pero en producción intensiva, cuando miras el código de zonificación, tiene algunas parcelas que aparecen en vacancia. Entonces, cuando aparecen, que aparecen abandonadas, digo, hay muchos titulares. Algunos no pagan los impuestos, otros lo pagan, otros pero no están. Otros ya le fuimos 5 veces a sacarle la gente adentro de su lote, digo. Empiezan, digo, hay un ramillete de cuestiones y ahí de nuevo aparece la figura del parque agrario, porque en este caso, aunque haya muchos titulares, el que va a estar al frente o administrando ese bien, por llamarlo de alguna manera, ese bien inmueble, va a ser el Estado hasta que aparezca el titular. Digo, mientras no aparezca, no está. Entonces no está, no hay nadie y está el Estado porque si no se toma. Digo, ¿qué queremos? ¿Producir alimentos de cercanía o queremos otro barrio más de 100 familias alejados de los servicios, alejados de la conectividad, sin conectividad, sin escuela, sin, digo, bueno, me parece que ese es el espíritu y la base y la idea generadora de estas dos ordenanzas que se vinculan. Estamos reglamentando, eso te quería contar. Bueno, justamente, y eso era el pie, digo, estas dos ordenanzas, como bien decís, están aunadas. Cuando uno empieza, y esto le preguntábamos a María Jiménez, y por eso queríamos consultarte a vos para mayores precisiones, si se quiere, cuando uno empieza un emprendimiento agropecuario, tiene un cierto lapso de tiempo hasta que recupera la inversión, digo, porque no solamente el tema de la plantación, la cosecha, sino también la inversión que tenés que hacer en la tierra y demás. Me hablás de que, bueno, la cuestión de la vacancia y la custodia se da cuando el dueño no aparece. ¿Qué pasa si aparece el dueño en medio de la explotación agropecuaria cuando no se han, o por ahí ni cosechado, o por ahí ni siquiera recuperado los costos? Bueno, ese es un tema de debate nuestro interno también, y lo que entendemos es que en el marco de la ordenanza, bueno, toda la inversión que hayan hecho los productores será la contraparte que deberá restituir la persona para hacerse de nuevo del predio que abandonare, vamos a ponerlo en potencial. Así que, y después, digo, por supuesto que en el marco del registro de productores que está abriendo María, que también está incluido dentro de la ordenanza y demás, por supuesto que, digo, siempre va a ser más fácil y todos quisiéramos en nuestra ciudad ideal que cada titular de dominio ejerciera su propiedad responsable y entonces poder sentarnos con los titulares y ofrecerles esta posibilidad, como nos está pasando con algunos. Con algunos estamos empezando a hablar y esto va a suceder, lo de los consorcios agrarios, con el Estado garantizando que los productores produzcan, que los productores renten y le paguen la renta al dueño de la tierra, que el dueño de la tierra preserve eso. No sé, estamos hablando, digo, me parece que yo le pondría el punto a esto, ¿sí? No hay ninguna ordenanza en la provincia de Buenos Aires que trate este tema.
Nosotros somos periurbanos todavía, tenemos algo de tierra rural, lo poco que nos queda. La verdad es que no sé cómo mutarán las ciudades en el 2050, pero en este momento, donde todo es inmediatez, donde no hay previsibilidad, porque los tiempos son así de voraces y de vertiginosos, tener una solución pronta para el rescate y la preservación de estas tierras me parece interesante. Si el día de mañana eso tiene otro destino, o la sociedad misma, el gobierno de turno y demás, decide modificar la zonificación, bueno, se verá. Hoy nosotros estamos trabajando con esta visión de ciudad, donde están esas áreas, que son más o menos 2.000 hectáreas, un poquito más, un poquito menos, por ahí pasando, que están en esta cuestión. Nosotros necesitamos activar la tierra. La tierra ociosa, especulando a ver si el día de mañana no sé qué pasa, para nosotros es un problema. Porque hay que salir corriendo un sábado a las 7 de la tarde, ahora ya se viene el veranito. Y más allá de que el titular levante el teléfono y demás, después es la acción del Estado la que se lleva puesto eso, con todo, bueno, con toda la carga y con toda la responsabilidad. Entonces, bueno, nada, me parece que, celebro estas cuestiones. Estamos viendo el finito en la reglamentación junto con el IMDEL y con las áreas de gobierno que corresponden, por supuesto. No es que, se ha armado una mesa conjunta con todas las áreas con competencia donde estamos opinando y nosotros también debatiendo algunas cuestiones para ponerlas operativas, pero en acuerdo y siempre, por supuesto, con el mandato de Mariel y asumiendo la máxima responsabilidad de trabajar en el marco de la legalidad. Carolina, ¿cuándo calculan ustedes que tendrán la reglamentación? ¿La semana que viene? ¿Estarían finiquitándola? Estamos ahora... Sí, supongo que la semana que viene. Hay ahí una prioridad importante y marcada, así que sí, supongo que la semana que viene podemos estar ya con la ordenanza reglamentada. Y la última, una vez que la reglamenten, ¿la operatoria sería con celeridad? ¿Cómo ves la posibilidad? Porque ustedes evidentemente ya tienen datos, y esto es lo que marcaba con las 2.000 hectáreas aproximadamente, ya tienen datos de cuáles son las tierras que estarían en vacancia. ¿Sería rápido después la aplicación? La celeridad, la ordenanza dispara cuestiones, yo en eso siempre soy más prudente, Rodrigo, nosotros sí tenemos como una mirada de cuáles son los titulares a los cuales podemos apuntar para ofrecer esta cuestión de los productores, y también tenemos un universo posible de afectación en el marco de la vacancia para también bajar ahí con productores. Así que eso igual va a una mesa de consideración y las cuestiones son progresivas, pero sí ya hay. No es que ya tengo las 2.000 hectáreas y tengo, 1.000 productores para poner uno cada 2.000. Esto es algo que es nuevo a nivel provincial. Vamos a ir haciendo experiencia y, por supuesto, te vamos a ir contando y le vamos a ir contando a todos los vecinos y vecinas de nuestros éxitos y de algunas cuestiones que por ahí, a veces uno después en la marcha va andando, pero la verdad es que, vamos ahí a ponerle toda nuestra inteligencia y nuestro trabajo para que salga bien. Bueno, ahí escuchábamos a Carolina Amaya, que es la administradora del Instituto del Desarrollo Urbano Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno, un ente descentralizado y que tiene, entre otras responsabilidades, la gestión de las tierras. Dijo que había 2.000 hectáreas ya detectadas por parte del organismo que estarían en condiciones de ser aplicada a este instituto de la vacancia. Y luego la custodia.
es una herramienta más, digo, en un problema complejo y que venimos sufriendo desde hace muchísimos años, con distinto auge, con la participación en algún momento, sobre todo en los albores de los 90 y los primeros años de este siglo, con una configuración en la ocupación de tierras distinta a la que se vio en los últimos años, donde preponderantemente actúan mafias que llevan adelante negocios inmobiliarios, entre comillas inmobiliarios, absolutamente ilegales e irregulares. Digo, acá hay complicidades, evidentemente, de varios actores. Seguramente alguno que participa de las gestiones municipales, porque digo, no solamente ocurre en Moreno, ocurre en todo el conurbano, que pasa algunos datos respecto a las situaciones catastrales de algunos predios, digamos, después aquellos que organizan, y después la fuerza de choque, al menos esas patas. Vuelvo a repetir lo que dije en su momento, más allá de que pueden llegar a tener algún tipo de identificación partidaria, no es una cuestión ideológica, sino es una cuestión meramente, en su mayoría, delictiva, cuando me refiero a estos grupos mafiosos, delictiva y de especulación inmobiliaria. Buscan hacer negocio con la necesidad de muchos argentinos y extranjeros de países limítrofes que se vienen a fincar en la República Argentina. Yo en algún momento les dije, y yo que me estoy acostumbrando a leer digital ahora, que si tienen la posibilidad, bajen de alguno de estas aplicaciones de ebooks, Punteros, Malandras y Porongas, un libro de Jorge Ozona, que cuenta la ocupación de un predio, un gran predio, de un campo, el campo Unamuno, si la memoria no me falla, en el límite entre Lanús y Lomas de Zamora, atrás de Villa Fiorito, donde nació Diego Armando Maradona. En este libro, Punteros, Malandras y Porongas, Jorge Ozona hace una investigación de cómo se fue produciendo en distintos momentos la toma de este campo. Digo, está muy bueno porque es un trabajo de investigación perdón, que tiene algunos condimentos obviamente sociológicos, periodísticos, también legales, y que cuenta también cómo era la ocupación de aquellos predios en los 90, a principios de los años 2000, a lo que ocurre ahora. Digo, uno que hace 20 años que se dedica a esto, no tengo ningún tipo de dudas que las tomas de tierras son muy distintas de las que ocurrían a principios de este siglo a las que están ocurriendo en los últimos tiempos, sin ningún tipo de duda. Digo, tal es así que luego de la toma se comienzan a vender los terrenos a través de las redes sociales principalmente. Digo, no es una cuestión de necesidad, sino que especulan con la necesidad de muchos vecinos que necesitan un acceso a la tierra para construir una vivienda digna. Digo, me parece que este tipo de herramientas, que son perfectibles sin ningún tipo de dudas, que se necesita un fuerte compromiso y un fuerte control por parte de la sociedad hacia el Estado, puede ser un bálsamo ante esta necesidad, siempre y cuando tengan un impulso real, no que terminen abandonadas con carteles diciendo este terreno está bajo la custodia de la municipalidad y que no pase absolutamente nada. Digo, se tienen que hacer mucho más dinámicos todos los procesos para que luego se puedan hacer loteos, ya sean loteos de campos de terrenos pelados, digo, con servicios, y que allí puedan adquirir las familias que lo necesiten y puedan construir su vivienda, o ya planes de vivienda directamente. Digo, acá se necesita, en este caso, la participación fuerte del Estado nacional y provincial. Digo, hoy es privativo para cualquier municipio que no esté en zona norte, es privativo llevar adelante cualquier tipo de plan de vivienda. Sabemos que hay distintos sindicatos que están evaluando la posibilidad de llevar adelante planes de vivienda para sus afiliados,
también en la zona, pero bueno, si tienen tiempo, Punteros, Malandras y Porongas de Jorge Ozona, lo que hicimos entrevistar, no pudimos coordinar con Ozona para que nos cuente cómo llevó adelante este proceso de investigación para llegar a este libro. Es un libro muy dinámico y que echa un poco de luz a aquello que, bueno, conocemos con algún grado de profundidad, cómo se vienen produciendo las tomas y cómo mutaron las tomas desde finales de los 80. Digo, acá hay muchos barrios que se han conformado y que han nacido a partir de usurpaciones, pero con otra mirada. Digo, es un tema que hay que analizarlo en profundidad. No se puede manejar políticas precarias, improvisadas, respecto a este tema, si no se tiene que conocer en profundidad. Digo, a ver, hay una necesidad que es evidente, que es justamente el acceso a la tierra y el acceso a una vivienda digna. ¿Con qué condiciones? Bueno, eso lo tiene que regular el Estado. Porque el Estado mismo tiene que ver la posibilidad del crecimiento, digo, porque si vienen y se instalan, que es lo que pasó y lo que está pasando ahora y lo que estamos sufriendo en Moreno, digo, una explosión demográfica en sectores donde no están dadas las condiciones ni de hábitat, porque son humedales, tierras inundadas, donde pasan líneas de alta tensión y que no tenés acceso a establecimientos educativos ni a unidades sanitarias, donde la seguridad no se puede brindar por el estado de la infraestructura vial, que son calles que generalmente abiertas a pala. Digo, bueno, por eso es importante que el Estado sea el órgano rector y regulador de la instalación de barrios. Vamos con los mensajes del vivo de Facebook, Margarita Salas, porque está todo abierto, sin ningún cuidado. Ya sacaron los plásticos, no hay alcohol en los negocios, mucha gente en los negocios. ¿Ya pasó el coronavirus?, se pregunta Margarita Sala. Carlos Sáez, exacto, Rodri, lo tiene que pagar el municipio, se ve que estás bien informado. No, me estoy jugando con mi memoria, Carlos, se refiere al tema de ANSES en Trujillo. Tenía en la cabeza de que lo pagaba el municipio. Forastero Poggi dice cuarentena hasta el 11 de octubre, sí, estamos esperando el anuncio del presidente de la Nación. Fabiana González Lagorio, buen fin de Rodrigo y producción, besos, gracias Fabiana querida. Alejandro Tombesi, qué vergüenza, obvio que las tomas están organizadas y que es favorecido por el propio Estado, si no intenta tomar vos por tu cuenta un terrenito y contame cómo fue. Estos están organizados y dirigidos, además que tienen la data de la situación dominial, impuesto, etcétera, y de algún lado la sacan, dice Alejandro Tombesi. Cataleya Cianferoni, la municipalidad debe expropiar y pedir a la provincia que haga viviendas dignas, hace años que no pagan impuestos y estos predios producen basurales y lugares descampados donde hay inseguridad. No estoy de acuerdo con las tomas y darle a la gente una casa que deba pagar, dice Cataleya Cianferoni. Ana María de Alvarado, buen programa, Rodrigo, si no lo puedo ver en vivo, lo escucho a la noche, tenés un gran carisma, me dice. Bueno, gracias, Ana. Bueno, chicos, ¿hacemos pausa? La segunda, ¿no? Sí. Gracias, Ana María. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más Moreno Noticias. En el próximo bloque vamos a estar hablando de General Rodríguez, se instala a Sindar en General Rodríguez. En el próximo bloque les voy a estar contando. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Bienvenida Sole, bienvenido Enzo, gracias por venir. Gracias. Vamos a jugar un juego muy breve en el que les voy a presentar una biografía de personas destacadas de Argentina y de América Latina y ustedes tienen que decirme de qué persona estoy hablando.
patriota que luchó en las guerras de independencia de América Latina, destacándose por su valentía y su capacidad de mando, hecho que le valió el nombramiento de teniente coronel y la entrega simbólica de un sable. San Martín. San Martín. Eminencia médica argentina. Fue una persona muy comprometida socialmente. Integró el Consejo Nacional de Educación y dedicó su vida a la medicina. René Favaloro. Favaloro. Es una leyenda argentina. Le dieron 8 reconocimientos mundiales como mejor deportista. En su historia se ha consagrado con medallas de oro, plata y bronce. Emmanuel Ginóbili. Emmanuel Ginóbili. En esta segunda parte les mostramos imágenes de 2 figuras a la par y ustedes tienen que decirme sus nombres. Cortázar. Escribió reconocidos cuentos y la mujer de al lado no la reconozco. A él lo reconozco, es un periodista deportivo, el Pollo Viñolo, y ella creo que es modelo o actriz, no la... Al cocinero no lo reconozco y la de la imagen derecha es Narda Lépez. Ella es Narda Lépez y él sé que es cocinero, pero no sé quién es. Vemos que de las preguntas solo identificaron una sola correcta y justamente se trata de una mujer que está en su rol de cocinera, que es Narda Lépez, y el resto de las preguntas desconocieron, no supieron los nombres de mujeres médicas, escritoras, luchadoras y artistas. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya, está entre nosotros y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas enfermedades son transmitidas cuando una persona enferma es picada por un mosquito y ese mismo mosquito pica a una persona sana. Así que tenemos que evitar ser picados, usando siempre repelente, más aún si estamos al aire libre, y colocando tejidos mosquiteros en puertas y ventanas. Hay que considerar que los horarios de mayor actividad del mosquito son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, que es cuando deberíamos ser más precavidos. Tenemos que estar atentos a cualquier síntoma que pueda ser señal de una enfermedad. En el dengue, los síntomas son fiebre y dolor articular. El virus Zika presenta fiebre leve, dolores de cabeza y en articulaciones, conjuntivitis y erupciones. Y la fiebre chikungunya se manifiesta con fiebre alta, dolor en las articulaciones, cabeza y músculos, erupciones en la piel, vómitos y malestar. Si presentás al menos 2 de estos síntomas, tenés que consultar a un médico. Evitemos que se propague el mosquito y estemos alerta. Tomá las precauciones necesarias. Que no te toque el Aedes aegypti. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario de Actualidad, y en este caso vamos a arrancar este bloque que va a ser todo dedicado a General Rodríguez con una muy buena noticia para la vecina localidad y que impulsa la región como área productiva porque la empresa Acindar se está radicando en General Rodríguez. Estuvimos hablando con Diego Nasser, que es el secretario de producción del municipio de General Rodríguez. Esto nos decía. Sí, así es. La empresa Acindar, que es una empresa perteneciente al grupo ArcelorMittal, instala un predio dentro de General Rodríguez, un predio importante, 15.000 metros cuadrados va a ser la parte productiva y 30.000 metros cuadrados el total del predio. Se instala en Colectora Norte, casi en el límite de General Rodríguez con Luján, en una zona donde está, bueno, ahí hay una estación de servicio sobre la autopista, es una zona que se está también desarrollando industrialmente bastante. Ahora se van a instalar nuevas empresas también allí que ya finalizaron la construcción de sus galpones. Así que sí, viene
una aparentemente una época pujante para la industria local. Afortunadamente, en este caso, Acindar va a ser la empresa mayorista del grupo y Cedesa, que es la minorista, para venderle a la industria local. Así que sí, la verdad que lo vemos con muchísimo gusto este nuevo emprendimiento que se instala por la característica de esta empresa y la importancia que tiene. Digo, contanos qué van a producir en General Rodríguez. Bueno, Acindar lo que hace, bueno, básicamente es vender acero para la metalúrgica. Acá en Rodríguez tenemos unas 50 industrias metalúrgicas que consumen este tipo de productos. Ellos van a hacer algunos pequeños trabajos de corte y de soldaduras, pero es mínimo porque ellos le venden a la industria, no hay una venta al público, digamos, en general. Así que van a dar poco valor agregado, pero nos acercan un proveedor muy importante para la industria local. Además, ellos están mudándose en realidad. Ellos tienen dos lugares en la zona de La Matanza, donde hoy funcionan estas dos empresas, que se mudan al distrito de General Rodríguez, y Acindar particularmente, que es la mayorista, la que vende por mayor, digamos, va a tener una instancia de Puerto Seco en el cual van a poder exportar. Desde aquí van a exportar sus productos a otros países. Esto obviamente, el instalarse en General Rodríguez para las empresas de la zona, lo que abarata es uno de los costos importantes que tiene cualquier empresa, que es la logística, digo, el flete. Exactamente. ¿Van a incorporar más mano de obra o ya con la que tienen en estas locaciones de La Matanza les alcanza para trabajar aquí? Van a contratar 35 personas, ya están contratando, de hecho, yo calculo que en breve van a finalizar la nómina, así que tenemos 35 rodriguenses que van a poder incorporarse a la empresa. ¿Compraron el predio? No, lo alquilaron. Lo alquilaron. Lo alquilaron, sí. ¿Tienen que armar galpones allí? No, alquilaron un predio que ya tiene construido los 15.000 metros cuadrados, lo único que tuvieron que poner es un puente grúa, así que nada, ya está, digamos, de la infraestructura, sacando la maquinaria que ellos vayan a traer y la materia prima, la infraestructura ya está toda montada. Y por lo tanto, a ver, la mudanza, digo, una vez que se mudaron, empiezan a trabajar, digo, no se necesita demasiado equipamiento. No. De hecho, ya están en pleno trabajo. Ellos calculaban comenzar el 15 de agosto. Nosotros, desde el municipio, hicimos todo lo posible para que eso sea lo más rápido posible. Tuvieron el tino de solicitar la dación y tasa de seguridad y higiene por determinado, todo para lo que es la mudanza, que eso en general tiene un costo importante, y bueno, esa ayuda que pudo, esa pequeña ayuda que pudo hacer el municipio, también hace que de repente sea una zona para ellos interesante, ¿cierto? ¿Cuándo calculan entonces? El 15 de agosto era la fecha, bueno, esto obviamente se demoró. ¿Cuándo calculan que empezarían las operaciones? Van a comenzar ahora en septiembre. Ya tienen la habilitación industrial de aquí, de esta secretaría. Así que en breve vamos a invitarte a la inauguración. ¿Qué otras empresas están negociando? Porque, bueno, acá se está dando un fenómeno que viene de hace muchos años, que es justamente las aglomeraciones de empresas en el primero y segundo cordón del conurbano hace muy complejo hoy costos como, por ejemplo, el costo de oportunidad de tener ese terreno allí cuando, por ejemplo, para un emprendimiento inmobiliario es mucho más alto y más productivo. Entonces, por eso las empresas se empiezan a alejar de lo que es el cordón del conurbano. ¿Hay negociaciones para que lleguen otras empresas a General Rodríguez? Nosotros, desde que comenzó la gestión, empezamos a recibir pedidos de predios, lotes, galpones. Todos los días están llamando por alquiler o compra, que bueno, acá lo que hacemos es dirigirlos a los parques industriales, a las inmobiliarias que conocemos, que tienen a lo mejor disponibilidad de predios, pero todo el tiempo hay una consulta permanente.
Hay un fenómeno que se da en las grandes urbes, donde lógicamente eran los distritos privilegiados por la industria, por decirlo de alguna manera, como Avellaneda, San Martín, 3 de Febrero, Lanús, o sea, son distritos donde la industria se alojaba, pero claro, eso tiene un techo bien claro, en donde por ahí uno comienza un emprendimiento industrial en un pequeño galpón, pero inmediatamente, en cuanto le va más o menos bien, ese galpón le queda chico y no puede crecer más. Hay varios motivos por los cuales está este corrimiento de la industria hacia la periferia, que es lo que somos nosotros. Uno es ese, otro es la molestia con los vecinos, otro es el tema de la categorización de las empresas, de acuerdo al tamaño, a la cantidad de empleados y a la actividad que se realiza, uno puede estar en determinado lugar, a lo mejor uno puede comenzar. Bueno, acá en Rodríguez tenemos justamente un caso de una industria que nace en la ciudad, el casco más urbanizado de General Rodríguez, y hoy ya no tiene más posibilidad de crecer porque en la medida en que vas incorporando metros construidos, vas pasando de categoría y bueno, la ciudad es zona residencial, lógicamente la zonificación no le da y tiene que salir a buscar un predio que esté más alejado, que esté en un lugar apto para esa actividad. Entonces, todas esas cosas, más la geolocalización de nuestro distrito, la conectividad con los dos puertos, con el acceso este, con la zona norte, bueno, hace que de repente un distrito como Rodríguez se vuelva atractivo para muchas industrias, además de que, lógicamente, desde hace varios años Rodríguez comenzó a perfilar, digamos, una matriz productiva para el distrito en la que convivan la zona rural, que es la producción agropecuaria, con la producción industrial. Entonces, bueno, tenemos una tasa de seguridad y higiene muy, muy competitiva con respecto a otros distritos, sumado a estos fenómenos que acababa de comentar, hace que de repente muchas industrias nos estén eligiendo para venir a instalarse aquí. Diego, ¿qué impacto puede llegar a tener que finalmente avance un proyecto que había quedado trunco, que la base aérea de Moreno se convierta en un aeropuerto de cargas? Bueno, la verdad es que sería una situación en la que cuando yo me enteré, la verdad que me puse muy contento porque a nosotros nos viene bien, por lo que es la oferta exportable de Rodríguez, y se enlaza con un proyecto que venimos desarrollando en la Secretaría desde hace muy poquito tiempo de desarrollar una zona aduanera, una zona franca. Nosotros tenemos acá en Rodríguez muchas empresas que exportan, pero que no exportan lo suficiente como para poder poner lo que es la consolidación de contenedores en planta. Eso tiene una inversión importante en cámaras, sistema de FIP y demás cuestiones que a lo mejor, si la empresa no es una gran exportadora, sino que está o haciendo sus primeros pasos en exportación, o simplemente exporta a lo mejor a países limítrofes una pequeña porción de lo que produce, a eso siempre les conviene más, llevar, en lugar de irse a alguno de los puertos, hacer la consolidación, hacerlo en Rodríguez sería muchísimo más económico, sobre todo en términos de logística. A veces un camión de Rodríguez va con un contenedor hasta el puerto de Buenos Aires, consolida, vuelve a planta hasta que ese contenedor tiene que subir al mar. Bueno, se evitaría eso de una manera muy eficiente y muy, digamos, muy conveniente para la industria si es dentro de Rodríguez mismo. Por último, lo que se desprende de tus palabras, que lo que hay que avanzar es hacia la regionalización, digo, la interrelación entre los distintos municipios, no sé, armar consorcios y demás, es un paso que me parece que hay que dar y no en mucho tiempo. Totalmente. Nosotros venimos trabajando en lo que es el corredor productivo oeste. Tenemos reuniones y charlas permanentes con Moreno, con Merlo, con Ituzaingó, porque con Luján también, porque vemos eso, es decir, la realidad es que no todos debemos tener la infraestructura de, por ejemplo, esto, una zona aduanera, un aeropuerto, como está planteando Moreno. O sea, ¿para qué lo voy a tener yo si lo tengo tan cerquita? Entonces, la complementariedad ahí hace que, de repente, para los municipios, que en general sabemos que son municipios que no cuentan con un gran financiamiento ni la posibilidad de hacer grandes obras, que cada uno haga su parte y de manera que no compitamos en cosas que son
una contraprestación necesaria para el industrial y además hace la zona atractiva para todos. Lógicamente, nosotros tenemos un montón de gente que labura en Moreno, tenemos gente de Moreno que trabaja acá. Entonces, la realidad es que el desarrollo regional se tiene que dar de la mano con todos los municipios. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Diego Nasser, que es el secretario de producción de la Municipalidad de General Rodríguez respecto a la llegada de Asíndar a la vecina ciudad, el impacto que va a tener esta instalación en la faz productiva de la región. Y bueno, mientras tanto se espera que se avance en la reconversión de la base aérea de Moreno en un aeropuerto de carga, lo que también tendría un impacto positivo en la erradicación de la empresa, no solo en General Rodríguez, sino también, sobre todo, en el distrito de Moreno. Y siguiendo General Rodríguez, hubo un interesante diálogo entre Raúl Nieto en su programa Nada es Gratis, creo que es el Nada es Gratis, de Cadena 1, donde estuvo hablando el ex intendente de General Rodríguez, Darío Cúbar, sí, el Nada es Gratis, por lo que interpreto, donde estuvo brindando su visión sobre la política y la sociedad en General Rodríguez debido a esta pandemia. Vamos a compartir entonces un extracto de la nota que realizaba Raúl Nieto al ex intendente de General Rodríguez, Darío Cúbar. ¿Y Darío Cúbar? ¿Cómo anda Darío Cúbar? Muy bien, muy bien. Es una linda etapa de la vida. También esto que está pasando a uno lo hace reflexionar mucho sobre las cosas importantes de la vida, los últimos golpes que recibimos también con noticias muy tristes en General Rodríguez, a uno también lo vuelven a hacer reflexionar. La pérdida del querido amigo Gustavo Cuello, con quien yo tenía un vínculo, una amistad y un cariño muy grande, ha golpeado a la familia. Se nos fue el doctor Kaplan. Hoy amanece, la verdad, abro el Facebook y veo que en Abuelito Moreno, un chico que militó con nosotros en la agrupación de Eduardo Learreta, que Eduardo estuvo acompañando el otro último momento, padeciendo una enfermedad terminal, ¿no? Como es el cáncer, y que la luchó y la peleó, bueno, que hoy partió al cielo, después de haber sido un león combatiendo esa enfermedad. Los problemas de la familia, pero también, digamos, disfrutando de los hijos. Y esto creo que a muchos nos ha hecho reflexionar, ¿no? Sobre lo importante de la vida, lo importante de la familia, lo importante de disfrutar los días, de a veces no renegar por cuestiones que son, digamos, que no son importantes, ¿no? Y así que nada, estoy en una linda etapa, como todas las familias, con los problemas que puede pasar en todas las familias, pero también desde otra mirada, tratando de disfrutar mucho de la vida, de la familia, hacer cosas que me gustan, como el trabajo, ejercer mi profesión. Por supuesto, también seguimos con la militancia, la acción política, el estar cerca de la gente, que es otra de las pasiones que uno tiene. En eso me encuentra la vida hoy, ¿no? Sí, pero escúcheme, ¿cómo es eso de que a las 11 de la noche haciendo la tarea con la nena? Ay, bueno, son... ¿Cómo a las 11 de la noche? Sí. ¿Cómo? Tiene que hacerlo más temprano, pobre criatura. A las 10 tiene que estar durmiendo. Pero te veo que los chicos ya cambiaron el sueño. Andá a decir a los míos que duerman. Nosotros, yo me acuerdo que en esa época eran las 8 de la noche, estaba Brigada, me acuerdo, ¿viste? Cuando éramos pibes. Teníamos, obvio que en la casa había una tele sola, ¿no? Que estaba en la cocina, no había. Hoy cada uno tiene su tele, ¿viste? Y cambió todo, o una tele en la habitación. Y yo llegaba a las 8 de la noche, no lo podía ver nunca, nos dormíamos, ¿viste? Pero bueno, era otro ritmo de la vida. Los chicos hoy también con este tema de la pandemia, yo pensaba, digamos, qué aguante que están teniendo, ¿no? Porque es terrible, porque son los que más lados están. A ver, yo lo veo, nosotros salimos por nuestro laburo, por nuestras ocupaciones, porque tenemos que hacer cosas, trámites mandados, pero nuestros hijos, a ver, los tres míos, así le debe pasar a miles de chicos rodriguenses del país. No están saliendo a ningún lado. A ver, los adolescentes, cómo la están, digamos, le están poniendo al hombro, ¿no? Como quien diría, están haciendo un esfuerzo enorme de resignar los mejores años o mejores meses quizás de su vida para cuidar al resto. Y a veces nos olvidamos, parece que el esfuerzo lo hacemos todo. Por eso cuando vos decís, la otra vuelta, que el presidente creo que equivocadamente, con un mensaje, dijo, no hay cuarentena, que le explica a los míos que no hay cuarentena, que los tres están encerrados hace 6 meses. Pobrecito, y así hay miles de chicos que están haciendo un esfuerzo enorme. Hay que ponerse en el lugar del otro, hay que tener empatía con la gente que sufre, que la pasa mal, y no creer que
que hay un pensamiento único. Me parece que eso también es importante que en esta pandemia nos haga reflexionar, ¿no? Militando, dijiste, Darío, trabajando en la política, ¿cómo va eso? ¿Ya se empezó a alargar la campaña? ¿Ya se empezó a armar roscas políticas en el buen sentido de la palabra? No, todo lo que estamos... Toda nuestra... ¿Estás con Vidal? ¿No estás con Vidal? Claro. ¿Te soltó la mano Vidal? ¿No te soltó la mano Vidal? Claro. ¿Estás con Larreta? ¿No estás con Larreta? Bueno, toda nuestra ocupación hoy está en lo social. Vos sabés que estamos sosteniendo muchísimos merenderos, comedores, ollas barriales, vecinos que se comunican por las redes sociales y que necesitan un remedio. Como digo, a veces por ahí uno no llega al 100%, recibo muchísimos pedidos, muchos entablamos, digamos, el canal de diálogo con el municipio, con desarrollo social, algunas cosas se resuelven, otras sé que están muy desbordados, ¿no? Como que no se llegan, pero bueno, esto es entre todos meterle el hombro. Me parece que lo más importante hoy de la política viene para ese lado, la militancia tiene que venir para ese lado, de lo social, de estar cerca de la gente. Hoy no son momentos de pensar en cargos políticos, hoy no son momentos de ponerse, digamos, a discutir, a tener peleas. Yo cuando veo algo que me parece que se puede corregir, o lo hablo con el intendente, o con el presidente del consejo, con Manuel Anistein, o directamente con Marcelo, que Marcelo se lo traslada a ellos. ¿La oposición está buscando un golpe de Estado? Pero eso es ridículo. ¿Quién puede pensar un golpe de Estado con 40 años de democracia? No, es una locura. El que piensa eso, creo que nadie lo piensa, no creo que el presidente piense eso. De hecho, la oposición está demostrando que ha estado a la altura de las circunstancias en esta pandemia. A ver, yo siempre me hago la pregunta que hubiese pasado si yo estuviese al frente del municipio y del otro lado tuviesen lo que hicieron la oposición feroz, dañina, que nos tocó sufrir a nosotros. Raúl, vos sabés, a ver, si no... No podemos negar, el actual oficialismo fue oposición, con nosotros fueron todos palos en la rueda, hubo ordenanzas importantísimas para los vecinos de General Rodríguez que no se aprobaron, proyectos que eran muy importantes que quedaron cajoneados, como el hospital de salud mental. Nosotros nos opusimos cuando salió el hospital modular, no, dijimos, sale para adelante. Es más, cuando yo le dije, para no perder tiempo, le digo a Marcelo que firmen un decreto a referéndum que nosotros lo vamos a convalidar. Cuando yo presenté el hospital de salud mental de adicciones, no me lo aprobaron. Cuando yo presenté el proyecto para el museo, que hoy todo el mundo se rasga la investidura con el museo estación, no aprobaron el proyecto para crear el museo estación de General Rodríguez, el museo ferroviario. Y pareciera que bueno, entonces hay montones de cosas donde siempre nos pusieron palo en la rueda. No, nosotros somos totalmente distintos. Acá la herramienta fundamental es el diálogo. Yo lo entendí, no quiero tener una oposición que esté en mi distrito, por lo menos nosotros vamos a hacer el esfuerzo para no estar todos los días a los piedrazos, ¿viste? No queremos una oposición que esté todos los días poniendo General Rodríguez en los medios nacionales, como me pasó a mí, con toda sarta de mentiras como la que se te pudieron ocurrir. Llegaron a decir que mi casa llegaba hasta el sindicato de camioneros, y en una imagen en un canal CAN, en 651, dijeron que tenía 6 hectáreas en mi casa cuando vivo ahí desde el año 2009, porque Astor en el 2010 todavía no había nacido. Yo decidí entrar en política en el 2011. Entonces inventaron que yo había vendido los terrenos donde está el hospital odontológico, inventaron, me hicieron todo lo que se te puede ocurrir. No, yo no quiero que Rodríguez salga en los medios y ensuciar a un intendente. A nosotros nos llegan denuncias, y cuando llegan se las trasladamos directamente al intendente. El intendente sabe si tiene que actuar. Cuando nos han llegado denuncias de funcionarios que no hicieron las cosas bien, el intendente sabe muy bien que nosotros hicimos llegar las denuncias de los funcionarios que estaban haciendo tal cosa, cual otra, vendiendo terreno, haciendo esto, haciendo chanchadas con habilitaciones. El intendente sabe que nuestra posición es totalmente diferente. Y cuando hablamos o le llevamos algo, porque tenemos pruebas. Juntos por el Cambio está compuesto de distintas partes políticas. Hay de todo, digamos, como en Botica del Tango, por así decirlo. Hay peronismo, hay radicales, hay... ¿Cómo ves la coalición de acá en más? ¿Vidal sigue teniendo conducción? ¿Larreta no? ¿Cómo ves todo esto? No, a ver, primero es cierto lo que vos decís, Raúl. Estamos en época donde los partidos políticos, como estructuras propias, han decidido, digamos, para ampliar su base y su consenso y enriquecerse, digamos, conformar frentes políticos. Digamos, ya las estructuras partidarias solas únicamente no existen. Lo mismo pasa con el otro frente. El Frente de Todos no es un partido político. Digamos, el Frente de Todos tiene también
radicales, tiene peronistas, tiene, digamos, personas que están más a la izquierda, personas que están más a la derecha. Lo mismo pasa en el frente Cambiemos junto por el cambio, ¿no? Digamos, si vos me decís María Eugenia Vidal, sigue siendo, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires una de las referentes principales, la principal referente para mí de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, por ser, digamos, hoy el referente político que gobierna un distrito tan importante como la capital federal, la visibilidad que le ha dado la pandemia, las ganas que tiene de construir, de planificar y de aportar a la construcción de un país mejor, más equitativo, que nivele para arriba, que sea, digamos, en base a un crecimiento planificado, es otra de las figuras importantes que ya toma relevancia nacional, al igual que María Eugenia Vidal. Y después hay, por supuesto, dirigentes del radicalismo, algunos más jóvenes como Lustó, otros con más mayor experiencia como el ex gobernador de Mendoza, está Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, digamos, hay personas realmente importantes también en el radicalismo. Patricia Bullrich, sumada al espacio del PRO cuando unificó su partido. Y después hay todo un espectro peronista, de un peronismo republicano, no kirchnerista, que si bien ya existía con Emilio Monzó, con Joaquín de la Torre, con nosotros mismos acá en Rodríguez, Marcelo, yo que provenimos del peronismo y nunca negamos, digamos, que formábamos parte de una coalición, pero proveniendo del peronismo. A ver, acá el peronismo, más que enunciarlo, hay que practicarlo. Y nadie nos puede discutir a nosotros, que nosotros llevamos a la práctica el estar cerca de la gente, el escuchar, el no tener una política de escritorio. Hoy pareciera como que el peronismo que nos quieren, digamos, imponer es un peronismo en base a un subsidio, es un peronismo en donde el peronismo es sinónimo de pobreza y de pobreza estructural, donde pareciera que el que genera negocios, el que genera comercio, el que emprende, el que invierte, el que tiene dinero, pareciera como que es malo, digamos, y está mal, y que lo que viene aparentemente es que cada vez la pirámide se achate y tengamos cada vez más pobres. Y eso no es el peronismo. A ver, que me disculpen los que interpretan así a Perón y Evita, jamás Perón y Evita interpretaron que el peronismo era una fábrica de pobres. Nuestra propuesta de este peronismo que participa en este frente político, este peronismo republicano que se está conformando, trabajando, que ahí sí estoy trabajando y poniendo un esfuerzo para ayudar a la conformación de ese espacio, digamos, es una propuesta de Conformación del espacio peronista republicano. peronismo republicano, sí, un peronismo, digamos, no kirchnerista, un peronismo que tome lo mejor del peronismo, pero que también haga la autocrítica de en qué se equivocó el peronismo. Me parece que hay que aprender mucho, porque a veces en esta, digamos, antinomia de peronistas y antiperonistas, de peronistas y radicales, o radicales y antirradicales, a veces uno se queda con lo peor de Perón, de un lado, o lo mejor del otro, o lo mejor y lo de Yrigoyen, o lo peor de Yrigoyen, o lo mejor de Alfonsín. No, me parece que uno tiene que tomar lo mejor y aprender de cuáles fueron los errores. Yo me quedo, digamos, con el en la unidad, no me quedo con el Perón que persiguió a Balbín, sino me quedo con el Perón que se dio el abrazo con Balbín, digamos, en sus últimos años, en donde hablaba de la hermandad de hermanos, de argentinos, de la unión nacional, digamos. Tenemos que aprender. A ver, Perón también aprendió. Aprendió en esos 20 y pico años en el exilio lo importante de que los argentinos estemos unidos, lo importante de que Latinoamérica esté unido, lo importante del comercio, lo importante del cuidado del medio ambiente. Digamos, cuando uno empieza a estudiar y a hablar de Perón, lo importante del agro, lo importante, digamos, de la industria, lo importante del estudio, de la formación, lo importante que tiene que tener a la clase obrera como motor productivo para que el país crezca. Por eso me parece que en este peronismo que nosotros, digamos, queremos conformar y que forma parte del espacio de Juntos por el Cambio, con el cual buscamos enriquecerlo, Raúl, enriquecerlo, tenemos que tomar las mejores doctrinas de nuestro movimiento y, por supuesto, también hacer, digamos, la autocrítica de los errores, ¿no? Y eso, como vos seguís siendo presidente del PRO acá, seguís Yo siendo. sigo, se prorrogaron los mandatos dentro del partido por 6 meses hasta finalizada la pandemia, pero eso no quita, digamos, que con la identidad propia que nunca negué, digamos, porque, a ver, acá
algunos dirán, no, pero vos estás ahí, pero escúchame, yo nunca negué de que venía del peronismo. A ver, que no voy a negar que fui concejal, que jugué una interna contra Juan Pablo Enguiré con una boleta corta con el Frente para la Victoria. ¿Qué me negás si yo mismo repartí la boleta? Viste, algunos me dicen, ¿por qué no habla de eso? ¿Cómo no lo niego? Si yo fui a llevar la boleta que tenía y que tenía el escudo peronista, yo la repartí, no me pongo no colorado de haberla repartido, ¿eh? Yo también estuve en el Frente Renovador con mi bloque un año, hasta que después hicimos un acuerdo con Jesús Carenino con el Frente Juntos por el Cambio. Y no lo niego, y así llegamos a la intendencia. Y después, bueno, hicimos todo lo que pudimos hacer acá en Rodríguez y también lo que no pudimos hacer. Y yo creo que a pesar de eso, haber ganado la intendencia con un 33% de los votos y después perderla con un 44, casi 45% de los votos, habla de que nos fuimos con mucho más caudal político de que con el cual entramos. Por supuesto que la unificación del peronismo no nos benefició, como nos benefició la división del peronismo en el año 2015, digamos. Eso es la gran lectura, digamos. Pero fuimos un gobierno que se fue con mucha más aceptación con la que entró. Ahí escuchábamos al ex intendente General Rodríguez, el ingeniero Darío Cubar, dando su visión de la situación política y social en General Rodríguez y el futuro del espacio que lo llevó a la intendencia en el año 2015, Juntos por el Cambio, Cambiemos en aquel momento, ahora Juntos por el Cambio, y la conformación de un espacio peronista, no kirchnerista, fuerte en el distrito. Vamos a hacer la última pausa comercial. Con respecto al tema que yo les comentaba de la usurpación de tierras y esta ley de la provincia de Buenos Aires, la legislatura provincial que impedía los desalojos que vence el próximo 30 de septiembre, lo que me están comentando, y hoy a la noche vamos a estar haciéndole una entrevista a la diputada provincial Débora Galán, es que sería prorrogada esta normativa, pero solamente impedirían los desalojos en los casos de que los inquilinos no puedan pagar los alquileres, no en las tomas de tierras, no en la usurpación. Vamos a estar indagando sobre el tema esta noche y el lunes vamos a estar compartiendo el material. Vamos a hacer la última pausa, enseguida regresamos nos queda mucho material, mucha información en esto que es Moreno Noticias, Semanario Actualidad. La Universidad Nacional de Moreno, en su décimo aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno, nuestro derecho, nuestro lugar. Nuestro futuro. Rugiste Solidario. Es un grupo de amigos sin banderas políticas ni de religión, que ayudamos a personas en situación de calle. Hoy la realidad es otra y estamos dando más de 200 viandas todos los martes en la Plaza Mariano Moreno, frente al Palacio Municipal. Hoy necesitamos más que nunca la ayuda de todos. Si conoces a alguien que no tenga para llevar un plato de comida a su casa, decile que Rugiste Solidario está todos los martes a partir de las 18, al igual que otras ollas, en los mismos horarios de lunes a lunes. Vos que podés, doná, que nosotros lo hacemos llegar a los que más necesitan. Rugiste Solidario.
nombre es Mirna Bogado. Fui una de las pacientes diagnosticadas con COVID-19 y le hacen el mismo estudio de mi nene, el hisopado, porque mi nene había presentado síntomas. Ángel, de 4 años, que también dio positivo. Fuimos hasta Lupa, de Lupa nos trasladaron al Hospital de Moreno, Mariano Luciano de la Vega, donde nos recibieron en pediatría con mi nene. Al día siguiente nos llaman del centro de aislamiento y me ofrece, o sea, todo lo que uno necesita dentro de la casa, nos ofrecieron ahí. Me emociona recordar porque uno nunca piensa que va a llegar a eso, que le va a tocar. Yo sabía que había dejado acá en casa a mi hijo de 2 años y mi marido, que es discapacitado, y mi miedo era que ellos también presentaran síntomas. No te alejes, no señales. Acércate y dale una mano a esa persona que está necesitando. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad en este día viernes, mientras seguimos esperando los anuncios del presidente de la Nación. Vamos a compartir ahora una noticia, una nota de color, pero interesante. No porque sea de color, no deja de ser interesante. Y tiene que ver con un joven de Mariló que hace rap. Y que hace rap con conciencia social. Él es un rapero cristiano, pertenece a una iglesia evangélica. Lo conocimos hace un tiempito, que compartíamos en el comienzo de la cuarentena una de sus composiciones. Hizo una con respecto a los femicidios. Vamos a conocerlo. Él se llama Eric Baez y esta es la presentación. Sí, la verdad que sí, hago rap consciente, rap cristiano, y a través de las letras trato de crear conciencia a la gente que lo escucha. Bueno, y te basás en temáticas muy actuales. Digo, el último que nos mandaste, que va a venir acompañado de esta nota, tiene que ver con el gran flagelo que tenemos en la República Argentina, que son los femicidios. Sí, la verdad que ya hace rato quería hacer algo así. No grabar ni hacer el tema, sino... porque no es lo que busco, la fama ni nada de eso, sino quiero crear conciencia a través de lo que hago, y hace rato lo quería hacer, y bueno, me conmovió mucho lo que pasó la otra vez,
Y no solo eso, sino que hace dos días también ocurrió otro caso y la verdad es una cosa que no se termina. No cumplen la cuarentena, ya habías hecho uno por la cuarentena, por el aislamiento, por el COVID. Digo, contanos un poco de tu trayectoria. ¿Cuánto hace que rapeás? ¿Dónde lo haces? ¿A qué iglesias asistís? Porque evidentemente vas a alguna iglesia evangelista. Sí, más o menos estoy en esto hace unos 8 años más o menos. Empezó, yo cantaba con mi hermano. Un primo nos preguntó si nos animábamos a grabar una vez, improvisar algo, y él nos grababa. Y dijimos que sí, y ahí nos empezamos a meter. Después de eso, él se armó un mini estudio. Hoy ya es un estudio grande, se llama Biosol. Y empezamos a grabar con él, por hobby, digamos. Y después de ahí empezamos a tomarlo más en serio y empezamos a grabar y hicimos un par de canciones así cristianas. Yo pertenezco al Ministerio Mi Tierra, mi pastor se llama Juan Báez y estoy ahí y de vez en cuando escribo algo. ¿Qué edad tenés, Eric? Yo tengo 27 años. Año 2020. Y no termina esta pandemia y no te hablo del COVID, sino de muertes de princesas, de niñas, adolescentes, jóvenes y madres que murieron a causa de las manos de estos cobardes que seguramente tuvieron un no como respuesta. Pero claro, al machito golpeador eso molesta, él le pega y quiere abusarla. Ella pide a gritos basta, pero él comienza a tocarla, pide auxilio. La escucharon los vecinos, pero se dijeron, oye, eso no es problema mío. Los padres desesperados comenzaron a buscarla y no descansarán hasta su hija encontrarla. Pero todo se derrumba cuando logran encontrarla. Ella estaba muerta y con una bolsa tapada. Pero todo se derrumba cuando logran encontrarla. Su hija estaba muerta y con una bolsa tapada. Basta de femicidios. Basta de femicidios, basta de muerte. Esto es para crear conciencia. Si conocemos un caso, vamos a denunciar, no nos quedemos de brazos cruzados. Esto pasa acá y en todo el mundo. Basta, basta, por favor. Las queremos vivas. Basta. Y una menos. Y que Dios consuele el corazón de aquellos que perdieron a un ser querido. A causa de estos golpeadores, de estos femicidas. Que Dios consuele sus corazones y que Dios los acompañe. Y una menos. Compartíamos la presentación y bueno, este tema que hacía Eric Báez, un joven rapero cristiano de la zona de Mariló, lo conocimos a través de las redes. La verdad que me parece que está bueno, digo, que el arte tenga también visos de lo que nos toca vivir como sociedad en medio de la pandemia de coronavirus y esta terrible flagelo que atravesamos, que son los femicidios. Tenemos ahora para compartir cuestiones del ámbito policial. Fede, ¿bajaste la foto esa que te pasé, que te reenvié en realidad, de lo que pasó el miércoles? Sí, Rodri, ahí la estoy cargando el proyecto. Bueno, porque recién, digamos, en realidad hoy a la mañana, y ahora terminé de confirmar algunos datos, pudimos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó el día miércoles al mediodía en la zona del barrio Mariló, sobre la calle Alexis Carrel y Néstor Kirchner. Bueno, que el amigo Lito nos pasaba algunas imágenes y que compartíamos. Bueno, recién acabo de confirmar algunos datos que me estaban faltando. Era como le habíamos dicho en su momento, fue un robo. Este vehículo, que sería una Ford Ranger blanca, habíamos dicho que era una Ford, ¿no, Marticito? Una Nissan. Una Nissan, al final es una Nissan. No, es una Ford, Martín. Puede ser que sea una Ford. Yo veo el logo de Ford. Yo no veo el logo de Ford. Yo veo la trompa, me parece la Nissan, pero tenés razón. Ahora sí, que pero decís Ford, parecen las nuevas Ford Ranger. Sí, sí, pero fíjate que tiene el óvalo. Tiene el ¿cómo se llama la parte frontal? Esa se me fue. En la parrilla, fíjate que está caída, tiene, me parece que es el logo de Ford lo que tiene. Bueno, lo cierto es que esta camioneta venía circulando por Alexis Carrel. Es de un comerciante de ahí de la zona. Algo de esto lo habíamos anticipado, porque también se cruzó por una persecución que hubo sobre Ruta 23 y eso nos confundió un poco en su momento. Bueno, este vehículo que circulaba por Alexis Carrel fue chocado por esta camioneta Fiat modelo Toro,
Bordeaux, de la cual descendieron 4 delincuentes. A punta de pistola le robaron a este hombre 1.000.000 de pesos. Este hombre, que sería un comerciante de ahí de la zona, que tendría una pollería, según lo que nos cuentan las fuentes que consultamos, iba a depositar ese dinero, ese 1.000.000 de pesos, cuando fue interceptado por los delincuentes, que chocaron el vehículo. Esa camioneta tenía pedido de secuestro, de la Fiat Toro me refiero, no era propiedad de los delincuentes, había sido robada, la chocaron, lo obligaron a bajar y allí le sustrajeron 1.000.000 de pesos. En esos momentos aparece el móvil de la policía local, que también lo vemos ahí en imagen, y comienza un nutrido e intenso tiroteo entre los policías y los delincuentes. Finalmente los delincuentes pudieron escapar, según lo que me informan no hubo detenidos, y a los pocos metros robaron otro vehículo, un Peugeot 206 gris, se lo robaron a un hombre de 40 años, y con ese vehículo se alejaron en dirección a Parque Leluar. Finalmente, en Parque Leluar, en Ituzaingó, abandonaron ese Peugeot 207 y se dieron a la fuga con casi todo el botín, porque perdieron 370.000 pesos cuando huían. Es decir, en realidad se llevaron 630.000 pesos, y los números no me fallan rápidamente, 630.000 pesos fue el botín de este robo, que ocurrió, volvemos a repetir, en el mediodía del miércoles. Bueno, yo también me preguntábamos si habíamos podido averiguar algo. Digo, acá hay una cuestión que tiene que ver con la información policial. Está toda centralizada en La Plata. Los funcionarios policiales de Moreno, si no estás en el lugar, no te informan nada. Esa es la realidad. Preguntas y no obtenés respuesta, si, salvo que estemos como ocurrió en el tiroteo del martes, fue, ¿no? El martes que estuvimos en el lugar y que tuvimos la información in situ. Digo, después cuando vos querés averiguar por algún hecho delictivo, no podés conseguir información, no hay información, y la pedís al ministerio y en el ministerio no te la brindan. Digo, tienen los canales aceitados con los medios capitalinos principalmente. Bueno, pero hoy a la mañana pudimos ya avanzar un poco en lo que había pasado, y finalmente lo que pudimos determinar es que se trató de un robo, como decíamos, y que presumíamos en aquel momento, a un empresario, a un comerciante de la zona de Trujuy. Le robaron 1.000.000 de pesos, pero cuando huyeron los delincuentes, cayó una bolsa con 370.000 pesos, o sea que el botín fue de 630.000 pesos, finalmente lo que se llevaron los delincuentes, que son intensamente buscados por la policía, ya estarían contando con algunos datos, por lo tanto no se descarta que habría novedades en las próximas horas. La causa es instruida por la UPI número 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del doctor Leandro Ventricelli, que está caratulada la causa como robo agravado por el uso de arma de fuego, por ser en poblado y en banda, abuso de armas y resistencia a la autoridad. Esa es la carátula de la causa. Cambiamos de tema, y ahí hoy a la mañana nos llegó un video. En realidad lo mandaron ayer a la tarde. No sabemos por qué. Hay un problema evidentemente con Facebook y las páginas de administración de las páginas, la página de administración de las páginas de Facebook, porque recién llegó hoy el mensaje, pero fue mandado ayer. Y tiene que ver con la actuación de motochorros en la zona del barrio Los Nogales. Chicos, ¿tenemos el video ahí? Sí, al aire. Bueno, ahí vemos cómo motochorros asaltan a un joven. Esto ocurrió en las cercanías del colegio Mariano Moreno, Terbiño y Piovano, Piovano Sur, donde, según nos cuentan algunos vecinos, estos delincuentes han protagonizado varios robos. Este video es de ayer, jueves 17 de septiembre, 8:30 de la mañana aproximadamente, según lo que nos cuentan los vecinos. Estos ladrones actúan a partir de las 7 de la mañana robando a los vecinos que van hacia las paradas de colectivos a esa hora temprana de la mañana, muchos de ellos justamente para ir a su trabajo.
Vemos cómo veíamos que en imagen cómo la moto se acerca a este joven, baja uno el acompañante portando el arma de fuego y termina robando a este joven que, volvemos a repetir, iba evidentemente a trabajar, fue asaltado, y lamentablemente es un hecho que se repite en barrio Los Nogales debido a las denuncias, innumerables denuncias que hemos recibido de los vecinos de la zona. Y el otro hecho que tengo para comentarles tiene que ver con un milagroso, podríamos decir, accidente de tránsito que ocurrió ayer a las 4:30 de la tarde, un poco más de las 4:30 de la tarde, sobre la autopista del Oeste, a la altura del kilómetro 39, a la altura del puente Belisario Roldán, donde, bueno, vemos cómo este vehículo Fluence, se llama Martín, Renault Fluence, ¿es así? Fluence, así es. Este vehículo circulaba por la autopista del Oeste, viene un camión, que es una de las fotos que se ve, que la altura no le pasaba, no le alcance, digamos, sobrepasaba la altura máxima permitida por el puente, se detuvo sobre la autopista del Oeste y este Renault Fluence venía evidentemente a, no sé si exceso de velocidad, pero rápido venía, no le dio tiempo a frenar y terminó chocando al camión por atrás. El conductor salvó la vida milagrosamente porque, según lo que me cuentan las fuentes, se tiró al asiento del acompañante para evitar el impacto. Así que podemos hablar de un accidente con muchísima suerte. Lamentablemente, en un accidente similar, falleció Nito Tulisi, el querido Nito Tulisi, y después de estar varios meses internados, en un hecho ocurrido en General Rodríguez, nuevamente el tema de los puentes. Ayer estuve preguntando, ¿qué pasa con los puentes? Porque lo que pasó allí en el camino a San Fernando, el puente del camino a San Fernando en General Rodríguez, son hechos que se vienen repitiendo. Se están respetando las alturas de los puentes, y uno dice, ¿pero cómo van a cambiar? Lo que pasa, como están haciendo el recapado de la autopista del Oeste, tengo la sensación, no lo pude comprobar porque esto tiene que ir alguien a medirlo, pero tengo la sensación que los recapados no se hacen, digamos, sacando el material de abajo. No sé si me explico, sino sumando centímetros. Y esto hace que, obviamente, estos 4.10 metros que dice claramente el cartel que está colocado en el puente Belisario Roldán, no terminen siendo 4.10 metros y no terminen siendo muchos menos. ¿Alguien controla esto? Porque me llama mucho la atención, este tipo de accidente. Bueno, pero, como decíamos, un accidente con muchísima suerte. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del parte epidemiológico correspondiente a la Municipalidad de Moreno para este viernes 18 de septiembre, sí. Chicos. Al aire. Bueno, casos confirmados en el día de hoy, 171, laboratorio 144, nexo epidemiológico 27, recuperados 213, un nuevo día que los recuperados superan a los casos confirmados y lamentablemente tenemos que informar de un nuevo fallecimiento. Ya Moreno pasó la barrera de los 12.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 12.008 son los casos confirmados en Moreno, 2.158 en estudio, descartados 14.441, recuperados 9.411, infectados de COVID que han fallecido en esta pandemia son 194. Como decíamos, y esto figura en la página siguiente, la incidencia acumulada son 12.008 casos confirmados, son 2.216 casos cada 100.000 habitantes. La duplicación de casos se está dando casi en 41 días. El incremento de casos cada 4 días es del 6%. Se han realizado 28.607 hisopados en Moreno. Casos activos 2.403. Letalidad en la Argentina de casos de COVID
son 12.460, estos datos es de la mañana de hoy. En la provincia de Buenos Aires, 7.434. Tanto la República Argentina como provincia de Buenos Aires tiene una tasa de letalidad del 2,1%, es decir, de cada 100 infectados, 2 fallecen. En Moreno tenemos 194 casos confirmados de fallecimientos por COVID, vinculados a COVID, 194, decíamos, que representa el 1,6%. De los 194 casos confirmados, 110 son hombres, 84 son mujeres. Y el último fallecimiento es de un hombre de 31 años con antecedentes de obesidad, según informa la Municipalidad de Moreno. Vamos, chicos, con las placas de la región. Vamos, no estuvo tan lejos Barani de los 12.000 contagios. ¿Te acuerdas que había dicho? Dijo, no me acuerdo. ¿Qué dijo? 12.000 contagios y 600 muertos. Bueno, en los muertos no, pero en los contagios, mira, ya estamos. Sí, porque acá es bueno lo que manifestás, Martín, porque al comienzo de la pandemia, uno de los datos que se tenía, en virtud de lo que estaba pasando principalmente en Europa, tenía que ver con la alta tasa de letalidad que tenía la enfermedad. Digo, el ritmo de contagios, lo que informaban los estados europeos, era mucho menor de lo que realmente después fueron con respecto a los contagios, por lo que se veía una altísima tasa de letalidad. Lo que sí queda confirmado es que hay una altísima tasa de letalidad para los mayores de 60 años, que ronda el 13%. Es decir, de cada 100 infectados mayores de 60 años, 13 mueren. Es bueno el dato que estás manifestando. Y yo creo que hoy, digamos, como viene en esta meseta la cantidad de confirmados en Moreno y teniendo más de 2.000 casos sospechosos, seguramente vamos a seguir creciendo de manera importante en la cantidad de casos confirmados en Moreno. 12.008 casos confirmados, 194 fallecidos, 2.158 sospechosos, 9.411 recuperados. General Rodríguez, 2.204 casos confirmados, 27 fallecidos, 112 sospechosos, 1.641 recuperados. Luján, 2.339 casos confirmados, 42 fallecidos, 81 sospechosos, 598 recuperados. San Miguel, 7.620 casos confirmados, 204 fallecidos, 2.421 sospechosos, 4.306 recuperados. Malvinas Argentinas, 7.298 casos confirmados, 218 fallecidos, 80 sospechosos, 2.222 recuperados. La otra placa que incluye San Martín, 14.167 casos confirmados, 341 fallecidos, 11.330 recuperados. Hurlingham, 4.182 casos confirmados, 76 fallecidos, 863 sospechosos, 2.133 recuperados. José C. Paz, 6.717 casos confirmados, 149 fallecidos, 988 sospechosos, 5.164 recuperados. Pilar, 6.707 casos confirmados, 107 fallecidos, 5.303 recuperados. Escobar, 5.039 casos confirmados, 121 fallecidos, 322 sospechosos, 2.660 recuperados. 3 de febrero, 10.787 casos confirmados, 279 fallecidos, 8.695 recuperados. Morón, 8.118 casos confirmados, 231 fallecidos, 587 sospechosos, 5.815 recuperados. Ituzaingó, 3.984 casos confirmados, 83 fallecidos, 666 sospechosos, 1.733 recuperados. Merlo, 12.226 casos confirmados, 145 fallecidos, 2.133 sospechosos, 9.467 recuperados. Marcos Paz, 1.367 casos confirmados,
29 fallecidos, 190 sospechosos, 1.147 recuperados. La Matanza, 45.761 casos confirmados, 995 fallecidos, 37.921 recuperados. El total en la provincia de Buenos Aires al mediodía de hoy, 357.283 casos confirmados, 7.444 fallecidos, 288.976 recuperados. En estos 16 distritos que cotidianamente evaluamos, hay 150.524 casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y hay 2.311 más que en el día de ayer. Los fallecidos en estos 16 distritos se registran 3.238, 90 más que en el día de ayer. La pandemia sigue con un crecimiento estable, pero como bien decía Barani, en algún momento con una meseta alta. Y por último, chicos, para ir cerrando, vamos a compartir el momento cultural con Víctor Luis. Bueno. Vamos con don Víctor Luis Parada y las recomendaciones para este fin de semana. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda el señor Rodrigo? Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Vamos a hablar un poco de cine y de tres películas y una yapa, porque yo sé que a vos te gusta la yapa. Entonces, tres películas. La primera de ellas se llama Vilca, la magia del silencio. Ricardo Vilca, un músico quizás más reconocida su obra que él como persona, pero bueno, del noroeste argentino, un músico trascendental que se está revisando muchísimo. Nosotros lo hemos conocido, si quieren, desde Placar del Otro, de Dividido Saca, Guanaqueando, por ejemplo, y hay una versión en YouTube de Guanaqueando que es fantástica, que hace Divididos. Bueno, también se juntó con Ñon Gieco, con Sky Bailinson. Bueno, esto hace un documental donde va a retratar un poco de su vida, ¿no? Así que muy interesante, un folclorista muy interesante, y también hay que tener en cuenta que jamás fue invitado a Cosquín, ¿no? Más allá de su trascendencia, digo, estas cosas a veces que pasan con los reconocimientos, alguien que estuvo en el Colón, que su música en el exterior se escucha. Bueno, en fin, básicamente un documental que puede verse este sábado, aquellos que tengan Cinear TV, ¿sí? Lo pueden ver a partir de las 8 de la noche, y si no, desde hoy ya está en la plataforma de cine.ar Play durante una semana de manera gratuita. ¿Qué más? Vamos con Giro de Ases, quizás la película más comercial de esta semana, pero que también está en Cinear. Tiene que ver con unos jóvenes que trabajan la magia, uno principalmente de ellos que se va a enamorar de una chica, otro que de mago, digamos, es más bueno siendo carterista, ¿no? Digamos, tiene su virtud mágica en eso. Y bueno, y con Mariana, que es otra de los personajes que está ahí, van a hacer de las suyas, van a ir a ver magos. Y bueno, empieza una historia de amor y a partir de eso la magia empieza a modificarse. Trabaja Juan Grandinetti, el hijo de, sí, pero un pibe que viene con una trayectoria importante. Ya la otra vez también hablamos de otros de sus películas que viene haciendo, Lautaro Delgado, Telma Fardín, bueno, un elenco importante bajo la dirección de Sebastián Tabani, muy conocido Seba por ser crítico de cine, ¿sí? En varios medios, uno principalmente que era El Exprimidor, pero que bueno, está volcado ya desde hace algunos años a la realización de cine. Así que bueno, Giro de Ases es la otra propuesta. No sé qué hizo, pero también si mañana sábado, si tenés Cinear TV a las 20, ves la de Vilca, el documental. Bueno, después a las 22 va a estar Giro de Ases, ¿sí? Así que la podéis, si no, una semana gratis en cine.ar Play, en esta plataforma tan exitosa y que está yendo tan bien y con tantas propuestas. Sí, dense una vuelta, no lo duden. Finalmente, El Árbol Negro. Esta película le fue muy bien en el Festival de Cine de Mar del Plata, en el Festival Internacional, en 2018. Ganó la segunda
sección más importante. La primera son de film, digamos, competencia de film a nivel internacional. La segunda es Argentina. Bueno, la gana ahí, gana el premio FIPRESI, que es de los críticos de cine. Gana de Greenpeace por ser una película, también la película ambientalista más importante de todas las que se presentaron en ese festival. Recordemos que es un festival importantísimo, el Internacional de Mar del Plata. Así que bueno, tiene que ver con los QUOM, están en Santo Domingo, en Formosa, ellos van, el documental inicia con parte de su cosmovisión, de su manera de ver el mundo, pero cómo eso de alguna forma se tiene que ir adaptando a la industria agroganadera nueva, con su contaminación, con el incendio de bosques, cómo ellos intentan adaptarse a una sociedad y reclamar por sus derechos, donde van a terminar cortando rutas y cosas por el estilo. Así que muy interesante, se llama El Árbol Negro, el nombre dice muchísimo, ya desde el inicio va a contar la historia de y tiene que ver con esa cosmovisión que le estábamos hablando. Bueno, esos son los estrenos, entonces está en cine.ar Play, ¿sí? Ahí directamente se puede ver ahí. Así que Vilca, la magia del silencio, Giro de Haces y El Árbol Negro. Finalmente, una plataforma más que interesante, les recomiendo que se den una vuelta por ahí, Cine Arte Lumière, así ponen en el buscador y los va a llevar directamente. Dentro de las propuestas, que hay varias y buenas, de gran calidad, se organizó un ciclo que se llama Directoras. Un ciclo directamente a directoras argentinas, con todos los viernes de acá hasta el 6 de noviembre presentando una película distinta de una directora. Más que interesante la propuesta. Está Natalia Smirnoff, Oliveira César, Inés Oliveira de Oliveira César, Carmen Guarini, una genia Carmen Guarini, tiene un trabajo en derechos humanos que desarrollado en el tiempo que es buenísimo, Tamae Garategui, Verónica Chen, bueno, todas directoras muy reconocidas acá y afuera, con una producción importante en materia de cine. Todos los viernes, a partir de las 20 horas, desde hoy, se va a estar presentando una película completamente gratuita, ¿sí? Así que, bueno, Las Finadoras de Árboles, por ejemplo, va a estar presentándose hoy con Paola Barrientos, Diego Cremonesi, Marcelo Subioto. Una iniciativa entonces de DAC, que son una organización de directores, Cine Arte Lumière y GPS Audiovisual. Así que también hay mucho para ver y hay otros festivales también, pero principalmente este me pareció como el más importante en este momento. Bueno, buen fin de semana, pasen a lindo, ojalá que aprovechen las propuestas. Les mando un cariño enorme, chau Rodri, nos vemos, a vos, a toda la producción de Moreno Noticias Primera Edición. Nos vemos, chau chau. Digamos lo que decía don Víctor Luis Parada. Che, ¿se cortó el pelo o se ató el pelo? Se ató el pelo porque se lavó el pelo con una crema enjuague mejorcita, entonces le quedó la así. ¿Y cómo sabes vos todo eso, Martín? Porque no te puedo decir. Por privado. Bueno, lamentámelo. Bueno, vamos a leer los últimos. Mandamos un fuerte abrazo a mi amigo Víctor Luis Parada. Estuve hablando en la semana con él. Hacía rato que no hablábamos. Cortito, pero hablamos. Es lo importante. Mensaje del vivo de Facebook. Romina Solórzano. ¿Y dónde quedó la diferencia de plata? La tiene la justicia. Y se presumo que se la deben haber devuelto al comerciante. La póliza habrá quedado con una diferencia. No creo. Ahora le aumentaron, dice. Mensaje que llegaron a... El WhatsApp, me llegó uno a mí, acá me dice, hola Rodrigo, buenas tardes, soy Araceli, ¿ya fue elegida la bandera morenense? Si es así, ¿podría pasar la foto? Gracias, buen fin de semana. Sí, fue elegida la bandera morenense Araceli, pero no la van a revelar hasta el próximo 25 de octubre. Nos quedó pendiente, mañana le vuelvo a escribir a esta chica Marina, que estaba a cargo de la... elección, a ver cómo terminó el proceso, pero lo que habían anticipado que van a anunciar la ganadora el próximo 25 de octubre, cuando se conmemore un nuevo aniversario de la fundación del partido de Moreno. Así que el 25 de octubre se estaría revelando la incógnita, pero queríamos saber cómo había terminado el proceso. Y mensaje que llegaron al WhatsApp del canal. Mari de los Nogales, pregunto,
El señor que habló de paritarias se refiere a Carlos Ortega. ¿Son paritarias privadas o pertenecen al Estado? Al Estado. Si pertenecen al Estado no tienen vergüenza, el sueldo se lo pagan igual. Los jubilados que se jodan, ¿no? Te digo, señor que habló, llegarás a viejo y ¿qué reclamarás? Dice Mario Dos Nogales. El Estado en llamas y piden aumento. ¿Qué sinvergüenza? Agrega. Yoli, hola, buenos días. Yoli de Paso del Rey, muy bueno el programa, espero estés bien de salud. Quería saber si están haciendo registro de auto y moto, porque ya se venció. No, hasta el 30 de septiembre sigue la prórroga, que seguramente la semana que viene va a haber novedades al respecto si se van a ampliar la prórroga, pero no tenemos información desde el área de tránsito que estén planificando abrir la oficina, por lo menos en el corto plazo, y tampoco qué va a pasar con la BTV, que también tienen una prórroga hasta el 30 de septiembre. Claudio el Bombero, buen fin de semana, muchachos, nos dice Claudio. Gracias, Claudio querido. José, hola, soy José. Quería saber si hay novedades con el tema de la renovación del registro de conducir. Gracias, dice. Bueno, justo lo que le comentábamos a Yoli. Chicos, creo que no nos quedó nada, ¿no? A ver. Pero no sabés lo que comimos hoy. Ah, sí, quedó algo, cierto. Mostrame, a ver. Las delicias de María. ¿Llegaron las delicias de María? ¡Al padre! Así que bueno, vamos a ver qué nos trajo María hoy. Huele. Lo que sí es muy grande esto. Son de chotas de madera. Y hay tres. ¡No se puede creer! ¡No, boludo! Bueno, no sé cómo se puede. Tiene champiñón. Pará, pará, manda un cartelito. Pollo con crema al champiñón y papas al horno. Justo cuando estaba por terminar. ¡Te amo, María! Como para no amarla, ¿no? ¡Qué bárbaro! Bueno, pero me imagino que eso fue para los dos, ¿no? Sí, sí, para los dos, Rodri. Y no podíamos. Yo no, porque estoy ahora como bastante, mal. Como es bastante exagerada, María, dije, a ver si le mandó una fuente de esa para cada uno y se quedan hasta mañana. Ahí. No. Rotisería Las Delicias de María, WhatsApp 11 49 80 65 37, Instagram @ rotisería_maría, Rotisería Las Delicias de María en Facebook, Hamburg Pizza, sándwiches de milanesa por metro, menú vegetariano, menú light, comidas rápidas, ensalada de fruta, licuados y exprimidos. Tomamos pedidos hasta las 22:30 horas, delivery sin cargo, horario lunes a jueves de 8 a 23. Viernes y sábados de 9 a 0 horas. Aceptan Mercado Pago y tienen pedido ya como delivery también, digamos, para pedir a través de la aplicación. Avenida Victorica 1093, esquina Mármol Moreno, frente al shopping. Bueno. Gracias, María. Sí, la verdad que... Carolina Fusto recién mandó un mensaje en el vivo de Facebook. Sí, para renovar registro está cerrado, pero la BTV con turno atienden. Sí, la realidad es que sí, Carolina. No deberían, porque es solamente para cierta clase de vehículos, porque por eso está prorrogado. Pero sí, están atendiendo con turno en la mayoría de las plantas de BTV, por lo menos la de Ituzaingó y la de Cortines están atendiendo. Las otras, desconozco, hay que verlo a través de la página. Pero hasta el 30 de septiembre están prorrogadas todas las BTV. Toda verificación técnica vehicular. Chicos, ¿nos despedimos? Dale. Nos estamos reencontrando el lunes en esto que es, acá dice Enrique Alejandro Elías, saludos para Marcelo Evangelista, que está mirando el programa, uno de los mejores artistas plásticos del oeste, dice Enrique Alejandro Elías. Le mandamos un saludo entonces a Marcelo Evangelista. ¿De acá, Enrique, este muchacho también? No... No lo conozco, creo que no conozco a alguien, creo. Bueno, nos estamos despidiendo, nos reencontramos el próximo día lunes con mucha más información en las redes sociales, en nuestra página web. Continuamente vamos a estar subiendo información. Que pase un excelente fin de semana. Chau, gracias. Ah, y esperar el anuncio del presidente, ¿no? Sí, ajá. Todavía no hay. Prórroga de la cuarentena hasta el 11 de octubre seguro. Nos despedimos, nos reencontramos el lunes. Chau.